profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Viene
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Del monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del metro del monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Juicio ha llegado, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque
Jesús, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos, Rey Teofanía. Oh, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó a Soreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó a Soreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima. Tus caminos.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar comienzo a un nuevo compañerismo y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial para que la lectura de esta tarde sea comprensible y sepamos qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, nos acercamos una vez más, Señor, en este punto de la tierra, a esta hora crucial, Señor, que tú nos enviaste de existencia, Señor, a mantener como soldados fieles a la causa, Señor, de día a día, para servirnos de ese plato exquisito que tú nos brindas, oh Padre, ese es el alimento espiritual para vuestras almas, Apocalipsis 10, 7, vino en la cena, Señor, para revelar todos los misterios.
Vuestro profeta se fue de la cena, pero ha quedado este alimento, Señor. Más de 1.200 folletos o prédicas, Señor, para cumplir tu promesa, como el fiel mensajero que vino, pero asimismo, Señor, Josué y Caleb en la cena entrando, Señor, con tu Santo Espíritu, Padre, para llegar a la meta final que es el rapto, oh Padre amado. Apocalipsis 10, 8 al 11 es nuestra realidad, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Entonces, en esta tarde, anhelamos de que tú vengas en la cena, Señor. Sabemos de que tú estás en la palabra a través de tu Santo Espíritu, Señor. Solamente es que tenemos que abrir vuestras mentes, Señor, vuestro corazón. Y por eso en esta tarde queremos pedirte, como Salomón lo pidió, sabiduría y entendimiento, oh Padre amado, para cumplir tu programa. Te pedimos, Señor, que unjas a cada persona, a cada hermano y hermana que estará en la cena, Señor, para que podamos cumplir tu promesa en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Un Pendón, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 19 de enero del año 1962. Voy a continuar en los párrafos 41 en los que nos quedamos. Dice, ahora luego nosotros tratamos de hacerlo con las denominaciones. Pensamos que quizás podríamos lograr que nuestras denominaciones crecieran. ¿Y qué fue lo que hicimos al formar nuestras denominaciones? Lo cual, eso está bien, no tengo nada en contra de ellas. Pero lo que hemos hecho es comenzar a hablar, a alar hacia aquella denominación y cuando nos percatamos no le dimos suficiente cobija al otro hermano para que se mantuviera en calor. ¿Lo ven? Y entonces nos separamos. ¿Ven ustedes? Y al hacer eso, dejamos que algo sucediera entre nosotros que no debió haber sucedido. Y nos damos cuenta que eso sencillamente no funciona. Nuestras pláticas intelectuales, lo cual está bien, y yo desearía poder hacerlo. Pero eso no es lo que cuenta a los ojos de Dios, es el Espíritu Santo. Dios nunca ordenó tal cosa. Él ordenó y comisionó a su iglesia para que fuera y predicara el Evangelio. El Evangelio no es intelectual. El Evangelio no vino solo en palabras, sino en poder y demostraciones, con manifestaciones del Espíritu Santo. Eso es lo que trajo el Evangelio. Párrafo 42. No hace mucho aquí en Chicago, un grupo del Evangelio Completo convocó una reunión y fueron a una cierta escuela bíblica muy grande y consiguieron a un gran orador intelectual. Por toda la ciudad anunciaron a este gran orador de cierta escuela de renombre, con cierta reputación y todos los títulos obtenidos, hasta el punto de que ellos creyeron que eso sería suficiente. Cuando las multitudes se reunieron para escuchar al hombre, cuando él se levantó en la parte de atrás del auditorio, con un traje puesto, su cuello volteado y el discurso bajo el brazo, subió allí y presentó su discurso. Y el discurso, estuvo magnífico. No hubo nadie que pudiera decir una palabra en contra del discurso. La gramática era correcta, sus acciones y modales en el púlpito fueron perfectos. Nunca tartamudeó, gaqueó ni babeó como muchos de nosotros lo hacemos. Él presentó su discurso con una elocuencia tremenda. Párrafo 43. Pero él pensó: ¡qué montón de ignorantes! Subiré allí y les mostraré lo que realmente significa ser un predicador. Y subió con el pecho erguido, todo inflado, y dio su discurso. Pero se dio cuenta que eso no encajaba en aquella multitud. Les pasó por encima de la cabeza. Ellos no entendieron esas palabras tan finas y ostentosas. Al poco rato, cuando se dio cuenta que estuvo equivocado, recogió su discurso y se lo metió bajo el brazo. Sus hombros se encogieron, agachó la cabeza, dobló las rodillas y bajó humillado del púlpito. Allí estaba sentado un anciano santo observando. Tocó a otro y le dijo, si él hubiera subido como bajó, habría bajado como subió delante de Dios y espere que el Espíritu Santo haga la obra. Esa es la cosa.
Eso es cierto. Hasta que el hombre entienda que no es nada, se humille, hombre no puede lograr nada por medio de su intelecto. Debe depender únicamente de Dios. Párrafo 44. Ahora, al hombre hacer esto muestra que en alguna parte hay un logro por esta gran causa de ser redimido. Y Dios hizo ese logro. Él hizo eso y lo hizo tan sencillo. Era por fe. Y Dios dijo, desde un principio siempre ha sido por fe. Hoy usted no es salvo por obras, por cosas buenas, por unirse a la iglesia o ser educado. Usted solamente es salvo por fe y eso por la gracia de Dios. Usted es salvo por fe al creer lo que ya Dios ha hecho. Párrafo 45. Dios se apropió del pendón. Dios le dio algo a usted para que se sostenga, un pendón, algo así como una bandera. Durante la guerra, cuando los americanos hicieron retroceder a los japoneses en Corea, Guam y en esas islas, ellos corrieron a la cima de la colina más alta que pudieron encontrar y allí, con lágrimas corriendo por sus mejillas y con gritos, izaron la bandera americana, la antigua gloria sobre la colina. Habían conquistado esa tierra. ¿Qué logro era levantar esa insignia de que aquello les pertenecía? ¿Qué privilegio era para aquellos soldados pararse sobre la tierra que habían conquistado? Les diré que un día Dios le dio un pendón a la iglesia. Cuando Jesús fue levantado en el Calvario entre cielo y tierra, ningún otro hombre sino Dios, Emmanuel, dejando caer su sangre sobre la tierra. Allí fue levantado un pendón para la gente, de que nosotros hemos conquistado. Sí, somos más que vencedores porque Él venció por nosotros. Párrafo 46. Ahora llamamos a Noé, un hombre de Dios que tuvo fe y Dios le dio un pendón. Y ese pendón fue el arca. Noé la construyó por fe, porque era un mandamiento de Dios que la construyera para la salvación de aquellos que entrarían. Ahora, al construir Noé el arca, sabía que estaba completando un pendón que Dios le había dicho que construyera. Todo lo que Dios le dijo, le diga a usted que haga, agárrese de eso porque es correcto. No importó cuántos burladores se rieron e hicieron burla de aquello. Noé sabía que él tenía el así, dice el Señor. Comparemos a Noé con Nimrod. Nimrod tenía su propia idea al respecto. Y Noé tenía la idea de Dios. Nimrod tenía algo donde podía poner sus manos. Noé tenía algo donde podía poner sus manos. Era un pendón, algo a lo cual podía aferrarse, ciertamente. Luego hallamos que después de eso, párrafo 47, hablaremos rápidamente de otro hombre y su nombre era Moisés. Él era un solo hombre. ¿Cómo podría libertar a los hijos de Israel de Egipto y sacarlos de la esclavitud? Después de haber estudiado en la escuela y haber sido entrenado en la sabiduría de los egipcios, se halló a sí mismo totalmente derrotado. Pero un día Dios se encontró con él allá en el desierto, o él se encontró con Dios, y Dios le dio un pendón, una vara para que la sostuviera en su mano. ¡Qué cosa tan sencilla! Pero hizo el trabajo. Toma esa vara delante de ti. Era un pendón. Cuando Moisés tuvo la vara, marchó hacia adelante con ella. 48. No hace mucho estuve estudiando sobre David Livingstone en Londres. Visita su tumba. Mucha gente la visita más que la de cualquier otro en la abadía. Luego, al escuchar la historia de Livingstone, ¿cómo es que él fue allá como médico y cristiano? ¿Cómo es que él fue a los indígenas y no podía entrar porque ellos eran en su mayor parte salvajes? Así que fue a ver al jefe y el jefe le dijo: si bebes de la sangre del pacto conmigo, entonces serás uno de nosotros. Entonces pusieron vino en una copa, ambos se cortaron las venas y vertieron la sangre en la copa. Mezclaron sus sangres y Livingstone se bebió la mitad y el jefe la otra. Entonces se entregaron un pendón el uno al otro, dando a entender que ya eran hermanos. El jefe le pidió a Livingstone su bata de médico y él se la quitó y se la dio al jefe. Y entonces Livingstone le pidió al jefe su lanza sagrada. Y entonces cuando regresó a las junglas y los indígenas corrieron tras él, lo hubieran atravesado con sus lanzas, pero ¿quién? Pero qué bien se sentía cuando él levantaba aquel pendón, la lanza sagrada.
Cuando la levantaba así, los indígenas caían en tierra y casi lo adoraban como un dios, porque sabían de dónde provenía aquella lanza sagrada o distintivo de Dios que nos ha dado. Párrafo 49. Ahora, así es hoy. La gente de hoy falla en darse cuenta del gran pendón. Usted dirá, hermano Branham, ¿tiene usted poder? Yo desearía tener poder. Nosotros no tenemos poder, no tenemos poder, pero tenemos autoridad. No es un poder, es autoridad. Nosotros no necesitamos poder. Cristo tiene el poder, pero sí tenemos autoridad. Amén. Hay mucha diferencia. Él fue quien venció y nos dio la autoridad. Él tiene el poder, pero nosotros tenemos la autoridad, así como cualquier embajador que va a otro país. Párrafo 50, por último. Vean, se los voy a explicar. Si usted va por aquí, por unos de estos cruces aquí en Fines, como a eso de las 5 de la tarde, hay un policía parado allí y aquí van pasando los carros a 40 o 50 millas por hora. Bueno, ese policía tan pequeñito, quizás mira 5 pies de altura, sale allí y pues él no tiene suficiente poder para detener uno de esos carros. Bueno, uno de esos carros pudiera tener 300 caballos de fuerza. Podrían agarrar a ese hombrecito, atropellarlo y seguir. Pero dejen que él levante su mano una vez y sople su silbato. Él no tiene poder, pero tiene autoridad. Eso es. Los frenos se aplicarán, las ruedas girarían, todo se detendrá a levantar la mano porque Él tiene autoridad. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo en esta tarde a través de la lectura. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Un Pendón, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 19 de enero del año 1962. Para continuar, hermana Reina, en los párrafos 51 al 60. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, un pendón, párrafo 51. Y cuando un hombre o mujer están vestidos con toda la armadura de Dios, eso no es poder, es autoridad de lo alto cuando Él habla. Los demonios gritarán y los frenos chirriarán, la misma muerte se estremecerá y las tumbas se abrirán ante la autoridad que Jesucristo le dio a su iglesia. Todos saben esto. Estas señales seguirán a los que creen. Levanten la autoridad, el pendón. Tu mano se levanta con su guante blanco puesto y todos los carros se detendrán. Tal vez él no tenga suficiente poder para detener una bicicleta, pero tiene autoridad para detener cualquier cosa que pase por esa calle. ¿Por qué? Toda la ley de Phoenix lo respalda. 52. Y un cristiano que está muerto, sepultado y se ha levantado con él en su resurrección, está en lugares celestiales. Vean, si hemos muerto con él, entonces también nos hemos levantado con él, porque el cuerpo va a donde está la cabeza. Y él es la cabeza. Este es el cuerpo. No es que será, sino que ahora mismo estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, con todo el poder del diablo vencido y bajo sus pies. Autoridad, autoridad. Ese es el pendón. Lo que cuenta es la mano que se levanta. 53. Moisés fue a Egipto y allá estaba el gran río, pero él levantó el pendón y ¿qué sucedió? Se convirtió en sangre. Lo levantó sobre la tierra y vinieron ranas, piojos y pulgas. El sol se negó a brillar. La muerte hirió la tierra. ¿Por qué? Él alzó el pendón del juicio de Dios. Y cuando nosotros, como creyentes en Cristo, levantamos el pendón del juicio de Dios con una vida crucificada a nosotros mismos
y a nuestras propias ideas y levantada y su palabra hecha viva entre ustedes, todo demonio tiene que rechinar ante ella. Eso es correcto, porque eso representa a Cristo. ¿Ven? Él murió. Él fue el que levantó el pendón. Y Moisés, con su vara, parecía algo muy insignificante, pero era una vara. Y era el pendón de Dios para Egipto. Su vara de juicio y trajo juicio. Dios siempre da algo que podamos mirar, algo sobre lo cual podamos poner las manos, algo que usted puede probar que está correcto después de haberlo aceptado a él. Amén. Los sabios magos, nación de gente, a cualquiera que le creyera a él. Leemos que Pedro dijo que él había percibido que Dios aceptaría a todos los magos. Ellos estaban esperando que se levantara la estrella de Jacob, que saliera una estrella de Jacob, y a ellos se les dio un pendón. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, magos de la India vinieron siguiendo una estrella. ¡Oh, qué cosa! ¿Qué? Un pendón. Una evidencia, una prueba sobrenatural. 55. Incrédulos. Me gustaría que vieran esto. No es que todos tengan que verlo. Nadie vio esa estrella sino solo aquellos tres hombres. Ella pasó por encima de todos los observatorios como una evidencia real y viva. Un pendón para guiarlos hasta Cristo. Nadie la vio sino ellos. Un poquito y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros siempre, hasta el fin del mundo. El pendón. Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. El verdadero pendón de Dios. Puede ser que el incrédulo no lo vea. Jesús también dijo: el que en mí cree, todas las obras que yo hago, él también las hará. ¿Qué sería? Sería una señal, un pendón. Una vez le pidieron: permite que mis hijos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Él preguntó: ¿podéis beber de la copa que yo bebo? ¿Podéis ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado? El mismo Espíritu Santo que estaba sobre él, sin medida, viene sobre su iglesia por medida. Pero es el mismo Espíritu Santo, el mismo Dios. Es el pendón. 56. Nosotros somos los pendones de Dios para el mundo. Por eso es que yo siempre estoy regañando a la iglesia pentecostal, reprendiéndolos por su forma de vida. Por eso es que el mundo no puede ver a Cristo, porque hemos bajado la guardia. Nos alejamos de eso. Cuando nuestras mujeres se visten y se comportan como el resto del mundo, cuando nuestros hombres salen, cuentan chistes sucios, fuman y se comportan como los demás, casados 4 o 5 veces, de todo lo demás, influencias, los meten a la iglesia y cosas así. Pues no, el mundo no cree que ustedes lo tengan. Permítanme decirle, hermano, que cuando usted está muerto y su vida está escondida con Cristo, en Dios, y sellada por el Espíritu Santo, y Dios lo eleva a lugares celestiales, usted será un pendón, que una obra de Dios le ha sido encomendada a usted. Tipo de pendón es ese. Un gran presumido, ¿no? ¿Un gran presumido? ¿No? Es humildad. La plenitud de Jesús dijo en Marcos: estas señales seguirán a los que creen. Que Dios en Jesucristo lo hizo andar como un campesino humilde. Hizo que les lavara los pies a sus discípulos. No tuvo lugar donde recostar su cabeza.
Algunos de nosotros nos llamamos cristianos y cuando visitamos un lugar debemos tener lo mejor que haya en el país. Debemos tener garantía de tanta cantidad de dinero o el evangelista no va. Algunos pastores no van a una iglesia a menos que sea un lugar muy grande, de clase alta. Oh, hermanos, necesitamos otra experiencia como la que vio Pablo cuando iba caminando a Damasco. Pablo vio ese pendón levantado. Él preguntó, ¿quién eres, Señor? Él respondió, yo soy Jesús. Lo que necesitamos en esta noche es otra columna de fuego colgando sobre la iglesia nuevamente para que los ojos de los ciegos sean abiertos y puedan verlo. Jesús aún vive y reina. El pendón 58. Ahora, Él es el Dios que nos dio este pendón. Es un pendón eterno. Recuerden que todos los pendones romanos, todos los de Nimrod, todos los de Babilonia y todos los demás fueron aplastados y ya no existen. Nosotros únicamente los conocemos por medio de la historia. Yo estuve en Roma desde donde los Césares una vez gobernaron al mundo y hay que cavar 20 pies bajo tierra para hallar el sitio donde estuvieron sus palacios. Estuve en Egipto, donde reinaron los faraones, y aquello se acabó y se convirtió en polvo. 59. Hermano, pero hay un pendón que Dios logró un día, al levantar a Jesucristo de entre los muertos y enviar el Espíritu Santo sobre su iglesia. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella. ¿Por qué? El pendón viviente está en la iglesia. El pendón, la prueba perfecta e infalible, algo sobre lo cual usted puede poner sus manos, algo que usted podría mirar. 60. Vean aquí a este joven, el joven Williams, aquí. El que se levantó y testificó de cómo su padre y su madre habían orado por él y de repente él vio el pendón. Algo sucedió. Él vio. Le dijo adiós a la vieja casa de barro y luego se fue a recorrer la Vía Láctea, como dijo el hermano. ¿Cuándo los hombres pueden ver eso? Si yo fuere levantado de esta tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ustedes sois mis testigos. Ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes, beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. El pendón. Permítanme tomar otro para sellar esto. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. ¿Ven? Ustedes no pueden tomar solo una parte de ello. Hay que aceptarlo todo. Y no puede ser sellado hasta que todo eso venga. Eso es correcto. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga en la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Un Pendón, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 19 de enero del año 1962. Para continuar con la lectura, hermana Edith, Dios le bendiga, párrafo 61 al 70. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje Un Pendón, párrafo 61. En los tiempos antiguos, el sello normalmente era un anillo. Un hombre que no sabía firmar su nombre, él simplemente tenía un sello y con eso sellaba lo que él escribía. Pues él simplemente, en vez de firmar su nombre, él ponía el sello sobre aquello. Y copiar ese sello era un delito. Ahora, hoy Dios tiene un sello y copiar ese sello es la pena de muerte.
Escuchen, ustedes luteranos, metodistas, bautistas, presbiterianos y pentecostales, no traten ustedes de copiarlo. Quédense quietos y Dios lo pondrá sobre ustedes. Y entonces ustedes serán un pendón, un ejemplo de cristianismo, de hombría y de feminidad, el sello del Espíritu Santo, el pendón de Dios, estampado dentro de ustedes hasta que miren, se comporten, ande y hablen del Evangelio donde quiera que vayan, sin ningún dedo que pueda señalarlos. Eso es correcto. Dios ha logrado eso por medio de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, por el abrazo del agua por la palabra, por su sangre. Hoy somos lavados y limpios. Nos ha sido dado este gran privilegio. Vean, nos preguntamos qué fue Jesús. Si decimos que Él fue el mismo de ayer, hoy y por los siglos, ahora, lo que Él fue ayer, lo que hoy, lo que es hoy y será por siempre, ese mismo pendón. 62. Nos damos cuenta que el pendón para aquella gente era para saber si Él era el pendón correcto que había de venir. En las Escrituras vemos donde Él nunca reclamó hacer algo. Él dijo, no soy yo el que hace las obras, es mi Padre que mora en mí, el que hace las obras. De cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre. Eso hace el Hijo juntamente. Es lo que Él veía hacer al Padre, en otras palabras. Él veía por visión lo que sucedía. 63. Hallamos que una mujer tocó su vestidura. Él se volteó, la miró y le habló. Ella tenía un flujo de sangre y se detuvo. Su fe la había salvado. A la mujer junto al pozo le dijo, ve y busca a tu marido. Ella le dijo, no tengo ninguno. Dijo, bueno, nosotros, bien has dicho, porque cinco has tenido. Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará estas cosas. ¿Ven? Cuando Él le dijo eso, ella dijo, Señor, sabemos que cuando venga Él allí estaba el pendón. Él dijo, yo soy el que habla contigo, oh hermano. Ella dejó aquella tinaja de agua. Ella había encontrado una fuente llena de sangre sacada de las venas de Manuel. Ella había encontrado una fuente de salvación. Ella había hallado una fuente. Ella corrió a la ciudad. ¿Ven? Ella estaba contenta diciéndole a la gente, vengan y vean a quién hemos hallado. Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todas las cosas que yo he hecho. 64. Fíjense en Andrés. De eso prediqué anoche allá. ¿Cómo es que tan pronto como estuvo toda una noche con Jesús y se dio cuenta que realmente él era el testigo de Dios, el Mesías? Y no fue y dijo, Simón, ven y ayúdame a tratar de entender esto. Él supo que aquel era el Mesías y tan pronto llegó delante de él, le dijo quién era y cómo se llamaba su padre. Y Pedro sabía que eso era lo que iba a ocurrir. Felipe hizo lo mismo. Esto sigue, sigue y sigue, el pendón. Jesús dijo en San Juan 14:2, el que cree en mí las obras que yo hago, él también las hará. 65. Ahora miren, nosotros somos enviados. Escuchen esto, amigos, todos ustedes. Ahora les estoy hablando a aquellos por quienes se va a orar. Escuchen esto, usted es un testigo. Si usted es salvo y conoce lo que es el poder de Dios, usted ha tocado ese pendón, usted ha echado mano de algo, algo que no es la torre de Nimrod, tampoco es el delantal de hoja de higuera de Adán, sino una promesa de Dios, que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es algo que usted puede tocar. Estas señales seguirán a los que creen. Si sobre los enfermos pusieren las manos, ellos sanarán. Es un pendón verdadero. Amén. 66. Y para ustedes, si hubiera alguien aquí que nunca haya aceptado este pendón, que no sabe lo que hace que esta gente llore, grite y dance, y cómo es que hace que estas mujeres se dejen crecer el cabello y dejen de usar esas ropas sucias y lucir sensuales delante de los hombres y cosas así, y que ese espíritu maligno salga de ellas. No vaya a decirme, usted podría ser tan pura como un lirio para su esposo, pero cuando llegue al tribunal de juicio, tendrá que dar cuenta por cometer adulterio. Eso es correcto. La Biblia lo dice. Jesús dijo, cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
Y si usted se viste para exhibirse delante de los hombres, usted es culpable, aunque ningún hombre la toque. Cuando ese pecador tenga que dar cuenta por su adulterio, usted será la que lo cometió. Usted se exhibió a sí misma. Sí, señor. 67. Hermano y hermana, ustedes podrían pensar que esto es anticuado. Hermano Branham, yo le respondí, no es mío, es de él. Esa es su palabra. Y eso es lo que él, no hace mucho un ministerio me dijo, un ministro me dijo, usted va a arruinar su ministerio, dijo. Yo lo creo, sí señor, correcto. Así que cuando usted vea a una de esas mujeres enmendarse con Dios, usted la verá salir como una santa. Usted la verá comportarse diferente. Habrá una diferencia en su vida. La santidad se reflejará en todas partes. Ella será una dama. Fíjese en ese hombre, ese borracho allá afuera en la calle, tambaleándose, un asiduo a los bares, con la boca cubierta de crezas, al haber vomitado debido al whisky, cerveza y cosas así. Dejen que se postre ante el altar un día y le eche mano a ese pendón, y les diré que él será un pendón de Dios y un memorial del poder salvador de Jesucristo. Sí, señor, ciertamente lo será. 68. El otro día estaba por aquí en las calles de Phoenix y vi a un joven de color parado allí. Era un jovencito y nadie le prestaba atención. Tenía su Biblia bajo el brazo y a todo el que pasaba le enseñaba el Evangelio tan fuerte como podía. Yo dije, gracias al Señor Dios. Oh, qué cosa. Proclámalo, hermano. Sigue adelante con eso. Eso está bien. Ensalzando a Jesucristo. 69. Oh, si ustedes no lo conocen a él en esta noche, amigos, recíbanlo. ¿No quisieran hacerlo mientras inclinamos nuestros rostros por un momento para orar? Lo siento, el tiempo se está yendo muy rápido. Quiero preguntarles por un momento, ¿habrá un pecador aquí en esta noche que no conozca a Cristo y que nunca haya aceptado este pendón? Si usted ha tratado de lograrlo y dice, bueno, hermano Branham, espérese un momento. Yo guardo la regla de oro, hermano, si eso sirviera, Jesús no habría tenido que morir. Usted dirá, hermano Brano, yo me hice miembro de una iglesia muy prominente. Eso está bien, mi hermano, yo aprecio eso y aprecio que usted guarde la regla de oro. Aprecio que usted guarde los 10 mandamientos. Pero si la regla de oro, unirse a la iglesia o cualquiera de esas cosas lo hubiera salvado a usted, Jesús murió en vano. Jesús mismo dijo en San Juan, capítulo 3, el que no naciere de nuevo, de ninguna manera entrará. 70. La vida es como una hoja de árbol que cuelga. Después de un tiempo, la vida abandona esa hoja y regresa a sus raíces. La hoja se cae y la vida se entierra en las raíces hasta que pasa el invierno. En la primavera sale otra vida. Otra hoja. Así es un cristiano que está en el árbol de la vida. Esta vieja corteza aquí podría caerse. Eso es verdad. Pero la vida regresa a Dios. ¿Quién la dio? Si Dios le dio su vida a usted, usted ha nacido de nuevo. Y solamente hay una vida que pueda vivir alguna vez. Y esa es la vida de Dios en usted. Y si esa vida está en usted, entonces simplemente irá donde vino, a Dios, para regresar en aquel gran milenio con una hoja nueva o una vida nueva o un cuerpo nuevo que nunca envejecerá ni morirá. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Di. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos con este mensaje titulado Un pendón, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 19 de enero del año 1962. Voy a continuar en los párrafos 71. Dice: nuestras estaciones muestran que Dios está con nosotros, que Dios está aquí. Él gobierna la naturaleza. Ahora, si usted nunca ha recibido esa vida, y si esa hojita se cayera en esta noche, esa hojita que es usted aquí en la tierra, usted sabe que nunca se levantaría de nuevo, si no ha nacido de nuevo y no ha recibido el pendón en su corazón. La evidencia, el Espíritu Santo. No algo imaginario. Usted no puede imaginárselo. La otra noche,
Disculpen, estaba sin audio. Párrafo 71 dice: Nuestras estaciones muestran que Dios está con nosotros, que Dios está aquí. Él gobierna la naturaleza. Ahora, si usted nunca ha recibido esa vida y si esa hojita se cayera en esta noche, esa hojita que es usted aquí en la tierra, usted sabe que nunca se levantaría de nuevo si no ha nacido de nuevo y no ha recibido el pendón en su corazón. La evidencia, el Espíritu Santo, no algo imaginario. Usted no puede imaginárselo. La otra noche hablé en alguna parte y dije, ¿qué tal si los discípulos hubieran esperado 9 días y hubieran dicho, aceptaremos por fe que tenemos el Espíritu Santo y seguiremos adelante? Ellos nunca lo habrían tenido. Ven, ellos se quedaron allí hasta que supieron que estaba allí. Algo había sucedido, algo que ellos podían palpar y decir, esto es, igual que Noé podía decir, esto es, igual que Moisés con la vara en su mano podía decir, esto es. ¿Cómo vas a conquistar, Moisés? Conquistaré con esta vara, así es como lo haré, y por medio de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, yo he conquistado. Sí, porque Él conquistó por mí. Y ahora mi vida está muerta, escondida en Él y sellada por el Espíritu Santo. Está allí. Si usted no tiene esa experiencia en esta noche, amigo pecador, quisiera pasar mientras inclinamos nuestros rostros por un momento. 72 del párrafo. Nuestro Padre Celestial, ahora yo encomiendo la audiencia a ti. Tal vez haya un descarriado aquí que nunca más tenga la oportunidad. Acabamos de echar. Escucharlo hace unos momentos por teléfono del hermano Tommy Hicks, un precioso siervo tuyo. Hace apenas unas pocas semanas le lloró, suplicó y hasta le envió una carta a su hermano diciéndole, hermano, recibe a Cristo. Dólares, un Cadillac nuevo que no tuvo tiempo para hacerlo. Le dijo, creo por... Pero él estaba ganando tanto dinero para comprarse una casa de 100 mil que lo haré más adelante. Tommy. Pero ya es demasiado tarde. La muerte lo alcanzó allá en México. Oh, Dios, ten misericordia. Permite que la gente sepa que ya se acabó eso de regresar a intentarlo de nuevo. Esta es la única oportunidad. Y la muerte no cambia el alma, solo cambia su lugar de morada. Ahora, Padre, te ruego que si hay un alma aquí que sabe que ellos están compuestos de este ser trino, de alma, cuerpo y espíritu, que en lo interior de la pulpa en donde viven hay un espíritu. Dentro del alma que los controla hay un espíritu. Dentro de los cinco sentidos hay un espíritu. Y si ese espíritu no es el espíritu de Dios, cuando esto otro se caiga, no podrá volver a levantarse. Pero Dios, te ruego que ellos te reciban ahora y que acepten este hermoso pendón del Espíritu Santo en sus corazones y sean salvos en esta noche. Mientras mantenemos nuestros rostros inclinados, si hubiera alguien que quisiera ser recordado, levante su mano ahora y diga, ore por mí, hermano predicador. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga a usted, hermana. Muy bien, ¿algo, alguien más? Ahora, no tengan pena, todos los cristianos manténganse orando. Estas personas levantando sus manos, Dios le bendiga, damita. Dios le bendiga, hermana. ¿Alguien más? Diga, hermano Branham, recuérdeme, ahora yo creo, yo lo creo. De algún modo yo le creo. ¿Alguien más? Dios le bendiga a usted por aquí, Dios le bendiga allá atrás. ¡Qué bueno! Ahora esas son personas que han levantado sus manos. Ellos lo creen. El altar está lleno de niños, están por todos lados, por donde quiera. Usted no tiene necesariamente que pasar al altar. Su corazón es el altar. Su corazón es donde Dios vive. Perdón, Dios viene. El otro día estuve leyendo la historia o el libro de Broadbent, Los Padres de Nicea, la iglesia peregrina, donde en la iglesia primitiva nunca tuvieron adornos ni altares. Porque los paganos al convertirse caían postrados en el altar. Ellos solo tenían un lugarcito sencillo donde se sentaban sobre tablas de piedras. Ellos levantaban sus manos después que algún varón piadoso daba un mensaje. Y levantaban sus manos y adoraban a Dios. Ellos amaban esos efectos que dejaba el Espíritu Santo al saturarlos. Esa era la iglesia primitiva en los tiempos de Ireneo y Martín y los demás.
Después de la muerte del Señor Jesús, cuando la iglesia iba marchando, antes de entrar al catolicismo, oh, eso es lo que nosotros amamos. Ahora, ustedes aquí hagan el altar en su corazón y digan, entra, Señor Jesús. Yo voy a orar por usted, Señor Jesús, me estoy dando prisa y confío que al juntar estas palabras y prepararme, esperamos ver lo que tú harás en la línea de oración, sin saber exactamente lo que tú harás. Pero con todo, por lo menos una docena de manos se han levantado entre jóvenes y ancianos que anhelan conocerte, Padre, anhelan tener vida eterna. Permite que sea una realidad para ellos ahora. Concédelo, Señor, que el precioso Espíritu de Dios inunde sus almas ahora y los haga nuevas criaturas en Cristo. Y ahora, Padre, te pido que en la línea de oración te muestres tan visible ante esta audiencia en esta noche al sanar a los enfermos y que ellos puedan salir de aquí diciendo como los que venían de Emaús. ¿No ardían nuestros corazones dentro de nosotros? Porque vieron que algo sucedió. Aquellas personas en Emaús, aquellos hermanos, ellos habían caminado todo el día, Cleofás y ellos hablando con él, pero aún así no sabían quién era. Mas cuando él hizo algo de la misma forma que lo había hecho antes de su crucifixión y sepultura, ellos supieron que él se había levantado de entre los muertos. Harás eso nuevamente esta noche, Padre. Te rogamos que lo concedas. Ahora te pedimos que tomes a estas almas preciosas y le des vida eterna. Que si no han sido bautizados, puedan acudir a la rectoría o a alguna otra parte y sean bautizados, invocando el nombre del Señor. Y que tú les llenes con el Espíritu Santo y que podamos encontrarlos en la gloria, en una tierra mejor, donde el servicio de esta noche será llevado a juicio. Lo encomendamos a ti ahora en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 77. Yo le amo. Yo, después de este mensaje tan cortante, adoremos ahora porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. ¿No aman ustedes eso? Todos los que ustedes que eran metodistas, levanten las manos, bautistas, presbiterianos, católicos. Ahora, todos los que han nacido de nuevo del Espíritu de Dios, levanten las manos, ya sean metodistas, bautistas, católicos, o lo que sea. ¿No es eso correcto? La congregación dice amén. Ahora, mientras lo cantamos de nuevo con mucha dulzura, mientras la hermana nos da la nota ahora, ¿no les encanta eso? Oh, hermano, ustedes saben que cuando lleguen al cielo y entren a su enorme mansión y miren hacia abajo, ustedes verán mi casita allí una de estas mañanas. Cuando ustedes me vean salir cantando eso, ustedes sabrán que yo llegué a casa. A mí me encanta eso. Muy bien, todos juntos ahora, no pongan, sean muy mismos. A mí me encantan los buenos cantos pentecostales, a ustedes no. La congregación dice amén. A mí no me gusta una voz demasiado educada. Ustedes saben que chilla y aguanta la respiración hasta que la cara se le pone azul. Usted simplemente está tratando de fingir algo. A mí no. A mí me gusta el buen cantar verdadero y libre. Ahora todos juntos con el pequeño coro, juntos pues, ahora todos juntos, yo le amo. Cerremos nuestros ojos, yo le amo, porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Párrafo 79. Ahora, con mucha dulzura, mientras lo cantamos de nuevo, démonos vuelta y saludemos de mano a alguien a nuestro lado, enfrente y atrás. Todos ustedes peregrinos, peregrinos y extranjeros para el mundo católico, saluden de mano a los protestantes. Protestantes, saluden de mano a los metodistas. Metodistas con los bautistas, pentecostales, la iglesia de Dios, con las asambleas con los de la unidad. Oh, compró mi salvación allá en la cruz. Ahora con nuestras manos alzadas a Él, yo le amo porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Ahora, humildemente, inclinemos nuestros rostros y tararémoslo. Padre, confesamos nuestro pecado, mientras que la palabra sigue siendo sembrada en los corazones de la gente. Ese pendón, muchos de ellos lo han aprendido hace tiempo. Ahora, muévete entre nosotros, Padre. Tú has salvado a los perdidos. Ahora, sana a los enfermos para que sea conocido que tu palabra no regresará a ti vacía. Llevará a cabo aquello que ha prometido. El hermano Branham comienza a tararear. Yo le amo. Párrafo 80 por último.
Ahora las tarjetas de oración, comenzando con la número uno, empiecen a colocarse aquí a lo largo del altar de esta manera. Aquí, tarjeta, esperen, será mejor que las llame una por una para que no haya confusión. Tarjeta de oración número uno, hermana, siga tocando la canción, por favor. ¿Quién tiene la tarjeta de oración número uno? Aquí mismo. Número dos, número tres, muy bien, la tres, número cuatro, número cinco, número seis, número siete. Salga y venga hacia acá, párese allí en esta dirección. El hermano Branham comienza a tararear: yo le amo, yo. Manténganse en el espíritu de oración, dulcemente, silenciosamente, porque él a mí, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, me compró mi salvación allá en la cruz. El hermano Branham comienza a tararear: yo le amo. Ahora, a todos los demás que tengan tarjetas de oración, él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Sí, dijo el hermano Billy Paul Branham, habla con el hermano Branham. Tararéenlo. Hermano Branham comienza a tararear: yo le amo yo. Oh, ¿no es él maravilloso? La congregación dice amén. ¿Escuchan eso? Suena como himnos de ángeles, ¿ven? A mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Hermano Branham tararea: yo le amo. ¿Suena eso bonito? La congregación dice amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este mensaje. Un pendón. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 19 de enero del año 1962. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 81 al 90. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje Un Pendón, párrafo 81. El hermano, ¿no escuchan ustedes las campanas que ahora están sonando? ¿No escuchan ustedes a los ángeles cantando? Esto es un jubileo de glorias y aleluyas. En aquel lejano y dulce para siempre, bendito sea Dios, justo más allá del río resplandeciente, cuando ellos toquen esas campanas de oro para ti y para mí. Ahora, yo no puedo olvidarme de eso. Oh, yo amo eso. Recuerdo que mi hijo Billy, cuando su mamá murió, a pocas horas su hermanita murió, yo las puse juntas a las dos, arriba en la colina, y las sepulté. Subí allí y me senté. Una tórtola solía posarse allí y arrullar. Yo pensaba honestamente que podría ser el alma inmortal de ellas regresando y hablándome. Yo estaba muy desconsolado y parecía como que venía un susurro por entre esos pinos. Hay una tierra más allá del río que llaman el dulce para siempre. Y solamente llegamos a esa ribera por fe. ¿No es correcto eso, amigos? Vaya, uno a uno llegaremos al portal para allí morar con los inmortales. ¿No será grandioso cuando ellos hagan esto? Cuando ellos toquen esas campanas de oro para ti y para mí. 82. Ahora, amigos, con respecto a la sanidad divina, no existe hombre alguno que pueda sanarle a usted, así como ningún hombre puede salvarle, porque tanto la sanidad divina como la salvación son tiempo pasado. Cuando Jesucristo murió en el Calvario, él fue herido por nuestras rebeliones y por sus llagas fuimos nosotros curados. Es una obra consumada. Ahora, lo único que usted tiene que hacer para recibir su salvación o su sanidad es aceptar lo que Cristo hizo por usted. Como dije la otra noche, miremos a Dios por un momento allá lejos en la eternidad, cuando 400 billones de sol se mirarían negros para él, cuando los ángeles se veían sucios en su presencia. Ese era Jehová. Y luego él se hizo niñito sobre un montón de estiércol en un pesebre. Ese sigue siendo Jehová.
Y aquí está Él en esta noche. Él limpia a su iglesia por su gracia y por medio de su sangre, y nos coloca en posición para recibir todas estas bendiciones que Él pagó por nosotros. Amén. 83. Ahora, aquí está una línea de personas. Hasta donde sé, nunca en mi vida los había visto. Ahora, muchos de ustedes han estado en mis reuniones y saben lo que es el discernimiento. Todos ustedes saben eso, ¿no es cierto? La congregación dice amén. Sabemos eso. Lo he tenido una y otra vez, una y otra vez. Eso es un don. Eso no hace al Espíritu Santo en mí más grande que ninguna otra cosa, que ninguna otra persona. Eso simplemente es un don para trabajar con el Espíritu Santo. ¿Ven? No importa si es la pequeña ama de casa o el muchachito o el borracho allá afuera que acaba de ser salvo y lleno con el Espíritu Santo. Él tiene el mismo Espíritu Santo que tiene cualquiera de nosotros, sí, pero Dios da dones con este Espíritu Santo para trabajar. Es una confirmación para alzar un pendón. ¿A quién? ¿Al predicador? No, es para ensalzar a Cristo. 84. Ahora, yo no sé qué fue lo que sucedió cuando yo era muchachito. Ustedes conocen mi historia. Yo simplemente he orado por las personas. Yo no hago nada sino simplemente orar, imponerles las manos y ellos sanarían. ¿Ven? Así que, ¿qué podría hacer yo? No soy yo solamente orando, pero miren a los demás que están orando. Todos están orando, ¿ven? Y yo simplemente lo creo. Eso es todo lo que sé hacer. Yo lo creo. Ahora, yo soy falto de instrucción. No tengo ninguna educación. Y pienso que el Señor me dio un pequeño don con qué trabajar. Y ahora, cuando Jesús dijo, cuando Él estuvo aquí en la tierra, las cosas que Él hizo, nosotros también las haríamos. Y si eso es así, y Él fue el pendón de Dios al hacer eso, al ser capaz de decirle a Felipe en dónde estaba él, decirle a una mujer acerca de su flujo de sangre, y cuánto más, y en dónde estaba aquella moneda en la boca del pez, o algo así, algo, a aquella mujer que ella estaba viviendo en adulterio, o algo así. Eso ciertamente fue una confirmación de que él era el Mesías. Amén. Ahora miren a ese judío tan fiel, Felipe. Cuando Felipe o Natanael vino, Natanael era un erudito, un verdadero ortodoxo. Y cuando él vio a Jesús, casi no le podía creer. Y él le dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Él preguntó, maestro, ¿de dónde me conoces? Respondió, antes de que Felipe te llamara, dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. La mujer en el pozo le dijo, no tengo marido. Él le dijo, cinco has tenido. Cosas, pero ¿tú quién eres? Ella dijo, sabemos que cuando el Mesías venga, Él nos declarará estas. Él dijo, yo soy. Nosotros sabemos que ese va a ser el pendón. Y si Jesucristo es el mismo pendón de ayer, hoy, por los siglos, Él hará lo mismo si Él puede apoderarse del corazón humano. ¿Es correcto eso? La congregación dice, amén. 86. Ahora, esta dama que está parada aquí, yo no la conozco, nunca la había visto. Somos desconocidos el uno al otro, ¿no es cierto? La hermana dice, sí, eso es correcto. Si Dios me dice cuál es su problema, ¿me creerá usted? Usted sabe si es verdad o no, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿aceptaría usted su sanidad? Está en su espalda. Ha terminado. Usted está sana. Así es como. Ahora, váyase y que Dios la bendiga. Váyase.
La hermana dice, ore por mi hijo. ¿Ven? Dios le bendiga. Él es el que tiene cáncer en su... Si usted cree en todo corazón, de todo corazón, ¿sí? ¿Cree usted de todo corazón? ¿Ve? Solo tenga fe. No dude. Crea. Ahora vean lo sencillo que es si tan solo oramos. Ahora vean. Él sabe lo que está mal con cada uno de ustedes. ¿Lo creen, verdad? Ustedes saben que eso es correcto. Ahora, si yo tomo a esta dama aquí y digamos que yo no digo nada al respecto, pero solo oro y pongo mis manos sobre usted, ¿cree usted que será sanada? ¿Cree que será sanada? La hermana dice, sí. Muy bien. Incline su rostro por un momento. Padre Celestial, te ruego que sanes a nuestra hermana, que ella pueda irse ahora. Vemos el pendón levantado. Sabemos que él atraerá a todos. Yo pongo mis manos sobre mi hermana en el nombre de Jesucristo para su sanidad. Amén. No dude, solo crea de todo corazón. 87. Digamos que si yo no dijera una sola cosa, solo orara por usted, aún así usted lo creería. ¿No es cierto? La hermana dice, sí, usted lo creería de todos modos, pero si le digo, ¿le ayudaría eso a usted? Su problema del corazón, eso es correcto, siga adelante. ¿Le ayudaría si yo le dijera a usted cuál es su problema? ¿Sí? Usted no sabe si eso le ayudaría o no. Bueno, tal vez solo oraré por usted, Padre Celestial. Te ruego que ayudes a esta mujer. Dale fe y fortaleza en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Qué piensa usted, hermana? Yo soy un desconocido para usted. Si Jesús me dijera lo que está mal con usted, la hermana dice, usted no lo es. ¿No lo soy? ¿Usted ya me conoce? No, yo lo vi a usted cuando vino por primera vez. ¿Usted me vio cuando yo vine la primera vez? ¡Qué bueno! La primera vez. Es decir, yo no la conozco a usted, pero es la primera vez. ¿La primera vez? Sí, usted oró por mí hace como 15 años. ¿Sí? Hace casi 15. Hace 15 años. Vaya, hace mucho tiempo. ¿Sí? Así es. Muchas cosas han pasado desde entonces. Sí, así es. Bueno, usted tendría que ser operada. Sí, pero si usted le cree a Cristo, ese tumor se irá de usted y usted no tendrá que ser operada. Amén. ¿Usted lo cree? Sí, Señor, yo lo creo. Entonces váyase y créalo. 88. ¿Cómo está usted? La hermana dice, usted me ha visto antes. Yo la he visto, pero ¿cree usted que si yo le pido a Dios, él la sanará? Sí, Padre. Le impongo las manos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro Padre Celestial, te pido que la sanes y hagas que ella esté bien. Si usted, la hermana dice, son mis nervios. Ajá. Crea con todo su corazón y usted, muy bien. Pase adelante, hermana. Ahora, ¿ven ustedes? Yo no puedo sanar a la gente. Y Dios no puede sanar a la gente a menos que ellos crean que Cristo ya lo hizo. Y ahora ustedes dicen, yo prediqué esta noche sobre algo que usted pudiera palpar. Él dirá, aquí está. Ahora vean, si Jesús mismo estuviera parado aquí, luciendo este traje que él puso en el hermano Williams, regalarme, pero... Si él estuviera parado aquí luciendo este traje, ¿saben ustedes que yo creo que él se lo dio al Señor cuando hizo eso? 89. ¿Cuántos han leído la historia de San Martín? Él era un soldado pagano. Su padre quería que él fuera un soldado, pero él no quería. Él tenía un llamado de Dios y una noche al pasar, era una noche de invierno muy fría y había un pobre vagabundo tirado en la calle, muriéndose de frío. Y gente que pudieron haberle ayudado pasaron de largo. Ellos no lo hicieron.
Martín había regalado todo lo que tenía, así que dijo, solo hay una cosa que puedo hacer. Yo tengo un abrigo. Entonces agarró su espada, cortó el abrigo por mitad en dos, abrigó al vagabundo con él de esa manera y se fue con la otra mitad. La gente se reía de él, diciendo, ¡qué ignorante! ¿No es él un soldado buen mozo ahora con medio abrigo puesto? Él no les hizo caso, pues sabía que eso era lo que debía hacer. Esa noche en el cuartel, él despertó y al hacerlo vio a Jesús parado allí, envuelto en ese abrigo con que él había abrigado al vagabundo. Y él miró alrededor hacia los ángeles y les preguntó, ¿saben ustedes quién me cubrió con esto? Ellos dijeron, no. Dijo, Martín, allí lo tienen. Él llegó a ser un santo, hablaba en lenguas y echaba fuera demonios, veía visiones, un profeta de Dios muy poderoso. Sí, señor, ¿por qué? Cuando él abrigó a ese vagabundo en la calle, él abrigó a Jesucristo. Por cuanto hiciste esto a los menos de estos mis pequeñitos, a mí me lo hicisteis. 90. Y para asegurarme de que ustedes se vistan de la justicia de Jesucristo, yo estoy tratando de decirles a ustedes en esta noche, si yo tuviera poder para sanarles, yo los sanaría a todos, ¿ven? Pero estoy tratando de mostrarles por medio de un don de lo que prediqué, que Dios está vindicando, que es la verdad. Vean, que yo no puedo sanar a la gente, sino para hacerles saber que Él está aquí. Amén. ¿Usted cree eso, señora? Entonces su artritis la dejará. ¿Usted cree que así será? Entonces váyase por su camino y grite y diga, alabado sea el Señor. Amén. Yo creo con todo mi corazón. Eso fue una cosa extraña. Yo le dije artritis a ella y usted tenía la misma cosa. Siga adelante y diga, yo creo con todo mi corazón y váyase, será hecho. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura, concluyendo con este glorioso mensaje, un pendón predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 19 de enero del año 1962, hermana Edith. Dios le bendiga en los párrafos 91 al 97. Dios le bendiga, hermanos, continuando con el mensaje, un pendón, párrafo 91. Ahora, ¿cree usted que Dios le sanará de su estómago e irá a casa y comerá como debiera? La congregación dice, alabado sea el Señor. Entonces váyase directo a casa y coma debidamente. Crean ahora, crean de todo corazón. Si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ahora, ¿cree usted que el Espíritu Santo está aquí? ¿Que si yo solamente pongo mis manos sobre usted, usted sería sanada? La hermana dice, claro que sí, en el nombre de Jesús, que ella sea sanada. Simplemente crean mientras van pasando. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Ahora, pase adelante, hermana, en el nombre de Jesucristo. Todos oren ahora. Vean, demasiadas de esas visiones me debilitan. ¿Ven ustedes? ¿Lo ven? En el nombre de Jesús, te ruego que sanes a nuestra hermana. Vi que usted levantó su mano allí, que usted cree. La hermana dice, sí. Ahora, cree ahora. Sí, en el nombre de Jesucristo te ruego que la sanes. 92. Venga, hermana. Padre Dios, no traigo nada en mis brazos, solo a tu cruz me llevo. Pido por su sanidad en el nombre de Jesús. Amén, amén. Padre Dios, en el nombre de Jesús, que nuestra hermana sea sanada. Venga, mi precioso hermano. En el nombre de Jesús, que mi hermano sea sanado. ¿Cree que Dios le sanará y le restablecerá? La hermana dice, seguro que sí, en el nombre de Jesucristo, que este niño sea sanado. Ahora solo observe, puesto que ya se oró por él, en el nombre de Jesucristo, que nuestra hermana sea sanada. En el nombre del Señor Jesús, que nuestra hermana sea sanada. En el nombre del Señor Jesús, que nuestra hermana sea sanada.
En el nombre de Jesucristo, que nuestro hermano sea sanado. En el nombre de Jesucristo, que mi hermana sea sanada. Ahora manténganse en oración, todos muy silenciosamente en oración. En el nombre de Jesucristo, que nuestra hermana sea sanada. Oh Dios, devuélvele a esta muchachita lo que Satanás le quitó. Sal de ella, Satanás. En el nombre de Jesucristo, que nuestro hermano sea sanado. En el nombre de Jesucristo, que nuestra hermana sea sanada. En el nombre de Jesucristo, que nuestra hermana sea sanada. En el nombre de Jesucristo, que nuestra hermana sea sanada. En el nombre de Jesucristo, que nuestra hermana, en el nombre del Señor Jesús, que nuestra hermana, en el nombre de Jesucristo, que nuestra. Ahora, todos en la audiencia. Sé que él no repartió suficientes tarjetas de oración allá. Quiero que inclinen sus rostros por un momento. Quiero hacerles una pregunta. Hace 2000 años hubo un hombre. 4000, sí. Hace como 2500 años hubo un Dios bajó, representado en un hombre, y se sentó bajo la encima de Abraham. Volvió su espalda hacia la pared o hacia la tienda y le dijo a Sara, ¿cuál era el problema? Estando ella adentro, Jesús dijo, como fue en aquel día, así será en la venida del Hijo del Hombre. Jesús fue el pendón de Dios. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Vosotros la vemos. Sin duda que es verdad. Ahora la razón por la que no seguí es que tengo tantas reuniones. Algún día regresaré a Phoenix con una gran reunión, si el Señor lo permite. Ahora, para ustedes aquí en esta noche que están enfermos y necesitados y no tuvieron una tarjeta de oración para venir al altar, aquí arriba para recibir la oración, yo voy a orar por ustedes ahora. Quiero que sean muy reverentes. Quiero que cada uno de ustedes, los creyentes, pongan las manos los unos sobre los otros como señal. Ahora, la Biblia dice que este mismo Dios que hizo esta promesa dijo esto. Estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Cualquier creyente que tenga el Espíritu Santo, usted tiene el poder de Dios dentro de usted o la autoridad para hacer la oración de fe. Yo quiero que ustedes oren mientras que yo lo hago por estas personas. Nuestro Padre Celestial, estamos contentos en esta noche. Predicamos la palabra y luego vemos a Dios descender y confirmarla. Entonces ese es el pendón que tú prometiste. Un día, hace mucho tiempo, hubo un muchachito llamado David. Él estaba cuidando las ovejas de su padre. A él se le encargó cuidar estas ovejas, protegerlas del enemigo. Él no tenía mucho con qué protegerse, solo una pequeña honda. Pero un día entró un león al campamento y se llevó uno de los corderos. David, siendo un pastor verdadero, él quería cuidar esa oveja de su padre. Él sabía que aquel león se había robado a esa oveja y que la devoraría, y ella le pertenecía a su padre. Él persiguió al león con mucha valentía. Le arrojó una piedra con la honda y derribó al león. Y él mató al león y trajo a la oveja de regreso al redil. Ahora, Dios, nosotros somos tus pastores. No somos hombres que operan con bisturí o curan con medicinas. Tenemos una cosita muy humilde, una honda. Pero eso es lo que tú has puesto en nuestras manos, una honda de oración. El enemigo ha venido y ha agarrado las ovejas de Dios. Ha agarrado a padres, madres e hijos y los está arrastrando a través de los arbustos. Retrasados mentales, ciegos, comidos por el cáncer y demonios. Satanás, esta pequeña onda pareciera muy simple, pero yo sé lo que hará. Yo voy tras esa oveja en esta noche para traerla de regreso. Sal, déjalo en paz. Sal de esa persona, espíritu maligno de enfermedad, y déjalos. Te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas y no regreses más a ellos. Que el Dios del cielo te reprenda, Satanás. Jesús de Nazaret dijo, si dijeres a este monte, muévete, y no dudareis en vuestro corazón, si no creyereis lo que dijereis, tendréis lo que habéis dicho. Por tanto, en el nombre de Jesucristo, declaro liberación para todos los que están aquí.
con Satanás, tú pudieras decir que no tenemos la autoridad para hacer esto. En esta noche estamos levantando el pendón en contra tuya, Jesucristo. El Espíritu Santo está aquí probando que este es el pendón de Dios y tú has perdido la batalla. Sal en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga en la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Un Pendón, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 19 de enero del año 1962, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas. El privilegio más grande para nosotros, mis amados hermanos y hermanas, de continuar con este compañerismo. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula El Dios inmutable obrando en una manera inesperada. Predicado también en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 20 de enero del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 1 al 10. Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar este nuevo mensaje. El Dios inmutable obrando en una manera inesperada. Del año 620120. Párrafo 1. Solo cree, solo cree. Todas las cosas son posibles, solo cree. Inclinemos nuestros rostros por un momento para orar. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes esta noche. La primera cosa que deseamos hacer ahora es hablar con aquel quien hemos venido a ver, el Señor Jesús. Oremos. Nuestro Padre Celestial, consideramos esto un privilegio muy grande estar aquí en esta iglesia, esta noche, en el servicio de tu amado Hijo, el Señor Jesús, nuestro Salvador. Te damos muchas gracias por la gracia que Él nos ha dado, derramando su sangre para que nosotros, los inmundos, pudiéramos ser limpiados por su gran expiación. Oramos por la Iglesia Universal en todas partes, por cada miembro y por cada pastor. Oramos esta noche especialmente para esta iglesia y su pastor y la pequeña manada que está peregrinando aquí en esta parte de la ciudad. Como miembros del cuerpo de Cristo, pedimos que tú los bendigas, Señor. Bendice a los diáconos y a los síndicos, y es un gran privilegio venir a esta noche para compartir el compañerismo juntos, Señor, que tenemos en este terreno mutuo por medio de Cristo. Ahora, Señor, te pedimos que salves esta noche a toda persona aquí que no es salva y sana, a toda persona que está enferma. Y llena con el Espíritu Santo a aquellos que están hambrientos y sedientos por Él. Sé con la palabra esta noche, Señor, y lávanos en el lavamiento del agua por la palabra mientras seguimos esperando. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 2. Saludos al hermano Cyril y la manada del Señor que está peregrinando en este extremo de la ciudad. Estoy muy contento de estar aquí esta noche para compartir este momento de compañerismo con ustedes, mis amados amigos. Y veo que muchos están de pie, confiando que no nos tardemos mucho para traer un pequeño mensaje del Señor y principalmente disfrutar unos momentos de estar reunidos. Y me imagino que conocí al hermano antes y en alguna parte. Sé que reconozco su cara, pues el nombre me suena conocido. Y así que todos nosotros somos un gran ejército de soldados de Dios que marchamos hacia la victoria final, al fin del camino. Y para ustedes, cristianos que están peregrinando aquí, la paz de Dios sea con ustedes. Y confío que Dios bendecirá esta iglesia y que crezca hasta llegar a ser una gran y enorme iglesia aquí. Y que todos los miembros sean llenos con el Espíritu Santo y sean tan obedientes al Espíritu que el pecado ni siquiera puede entrar por las puertas sin ser expuesto por el Espíritu Santo. Ese es el tipo de iglesia que estamos esperando y esforzándonos para que la podamos obtener. Yo creo que esas cosas son posibles. Y no,
párrafo 3. Es probable también que si nosotros mismos simplemente nos rendimos a Dios y escuchamos su palabra y creemos en Jesús con todo nuestro corazón, yo creo que vendrá una iglesia en la que esas cosas sucederán. Yo sé que sería el hambre del corazón de todo ministro entrar en una iglesia que esté tan lleno con la presencia de Dios y todos en tanta armonía con el Espíritu, a tal grado que no habrá ningún pecado. Un miembro no podría cometer un pecado tan pronto como ellos entraran allí. Sabrían bien de no entrar en la presencia de esa iglesia con ese pecado en la vida de ellos. El Espíritu Santo lo expondría de inmediato allí mismo. Diría, esto es lo que es, miren, de esa manera deberíamos ser, amigos. Esa es la clase de iglesia y nosotros nos estamos esforzando para llegar a eso, hermanos. ¿No es así? Todos nos estamos esforzando para llegar a eso y estamos esperando y confiando. Párrafo 4. Mi propósito aquí en Fitness es estar con los hombres cristianos de negocio en la convención. Y ellos fueron tan amables, el hermano William aquí, en ir a donde este fino grupo de hermanos, a las diferentes organizaciones y las demás, y a las iglesitas por toda la región aquí. Y ustedes, hermanos, fueron muy amables de invitarme para tener este compañerismo con ustedes. Estoy muy contento al respecto porque yo verdaderamente amo tener compañerismo con mis hermanos. Yo creo que Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Ven ustedes? Cuando su amor es tener compañerismo uno con el otro. 5. Ya hemos tenido 3 noches y anoche estuvimos en la iglesia del hermano Outlaw y tuvimos un tiempo grandioso allí y allá en Tempest y luego aquí. Estoy desorientado y no sé dónde estoy. Aquí, en alguna parte allá en la primera noche estuvimos al oeste de Sydney y mañana en la mañana, creo que a las 10 es donde el hermano Fuller, y mañana en la noche en el templo Fe en la calle India Road, creo yo, o mejor dicho, India School Road, o algo así. Estoy todo confundido. ¿Cuál es? Alguien dice McDowell Road. ¿McDowell Road? McDowell Road. El tabernáculo fue McDowell Road, o hermanos, India School Road. ¿No es eso extraño? ¿Es Calvario? Tabernáculo compañerismo. Yo estoy todo confundido. Oí a Bill decirme cuando venía saliendo y yo, tabernáculo compañerismo. Pero miren, ustedes aquí en su puesto de deber, es mañana en la mañana y mañana en la noche. Recuerden eso, nosotros simplemente estamos aquí de visita. No queremos que ustedes vayan de una iglesia a otra. Podemos reunirnos otra vez en alguna ocasión, la próxima semana, ¿ven ustedes? Y tendremos compañerismo juntos. Pero su puesto de deber es en su iglesia. Yo creo que todo cristiano debería estar en su puesto del deber. Es en ese momento. Párrafo 6. Así que yo estaba hablando con un hermano aquí hoy. El hermano Sharon, un precioso amigo de todos nosotros, que todos conocemos, sencillamente un príncipe de hombre. Y él dijo, hermano Branham, yo frecuentemente lo oigo a usted decir que se va a venir a vivir al oeste algún día. Y yo dije, sí, la última atadura que me ligaba al este ya partió, mi madre. Y ella se fue a casa para estar con Jesús hace unos días. Y la madre de mi esposa ya partió también. Así que es verdad, estamos buscando un lugar para quedarnos. Y si sucediera que viviéramos en Tucson o Sydney, el Señor guiándonos en esta dirección, yo nunca desearía iniciar una iglesia. No, Señor, yo no haría eso, pero yo soy misionero y entonces cuando yo viniera, me gustaría ir de iglesia en iglesia en un compañerismo de esa manera y tener un párrafo 7. Yo pienso que ustedes tienen unas iglesias muy finas aquí y nosotros tenemos bastantes iglesias, simplemente necesitamos atestarlas y llenarlas, eso es todo. Eso es lo que necesitamos, sí. Nosotros simplemente solo haremos eso, porque cuando una persona inicia una iglesia nueva, si es en donde sea que fuere, entonces ven, es seguro que jalará un poquito de aquí y de allí. Y esa no es la cosa que se debe hacer. Así que si el Señor me guiara, yo quiero que los hermanos sepan que no sería para iniciar otra iglesia. Yo no haría eso en lo absoluto, ¿ven?
Solo sería para venir aquí, para tener compañerismo con todos ustedes, todos, y disfrutar de un momento maravilloso en el Señor. Párrafo 8. Miren, entonces, no se olviden de los hombres de negocio, los hombres de negocio del Evangelio completo. Estos hombres están formados de todas las iglesias de ustedes, y el compañerismo empieza el próximo jueves en la noche, creo yo. ¿Es correcto eso, hermano William? En el Hotel Ramada, en el este de la calle Burham. Y miren, van a ver algunos grandes predicadores allí que vienen para esa reunión. Y yo ciertamente quiero asistir para oír a esa gente. El hermano Bernard Gardner es uno de ellos, quien es un predicador sobresaliente. Y muchos otros de los hermanos, algunos de los que no he oído todavía. Los hombres de negocio dicen que son predicadores maravillosos. Y estoy muy contento de oírlos, mejor dicho, de tener la oportunidad de oírlos, así que esperamos verlos a todos ustedes. Y luego, si es la voluntad del Señor, creo yo, si el plan sale así, a mí me va a tocar el desayuno de la mañana del sábado y predicar en el desayuno. Y luego, creo que predicaré el siguiente domingo en la tarde, en la reunión de la tarde. Y espero verlos a ustedes allá, a todos ustedes, personas preciosas. Párrafo 9. Miren, no quiero mantenerlos de pie por mucho tiempo, porque ustedes saldrán temprano esta noche, porque debemos salir a las 12 o a la 1, para que ustedes puedan regresar a la escuela dominical en la mañana. No haremos eso. Nosotros, este intérprete aquí dijo, eso no es excusa. La gente ya, y veo que apareció una sonrisita en el rostro del hombre. No nos apresuremos. Párrafo 10. Miren, solo tendremos unas cuantas palabras de meditación en la palabra, y supongo que soy esa clase de predicador que predica muy extenso. Y cuando vine entre mis hermanos pentecostales hace años, cuando primero estuve con la iglesia bautista, yo pensaba que era un verdadero predicador. Ustedes saben, cargaba la Biblia debajo de mi brazo. Y un día llegué entre la gente pentecostal y el reverendo señor Daugherty. Yo había ido a oírlo predicar. Vaya, él predicaba hasta que se quedaba sin aliento, doblaba sus rodillas y luego recobraba su aliento. Uno podía oírlo como a 2 cuadras de lejos y se levantaba predicando otra vez. Yo entonces fui más cuidadoso en lo que decía cerca de mí. Simplemente vengo y tengo que irme despacio. Soy sureño. Para comenzar, lento para empezar. Siempre llego tarde, así que tengamos paciencia por unos minutos. Y me apuraré tanto como pueda. Pero confío que el Señor nos dé una cosita aquí en su palabra, que nos ayude a todos a estar más cerca de Él. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje titulado El Dios Inmutable, obrando en una manera inesperada, predicada este mensaje en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 20 de enero del año 1962. Voy a continuar en los párrafos 11, dice, ahora en Malaquías, el capítulo 3 y la primera parte del versículo 6, deseo tomar una lectura, porque yo, Jehová, no cambio. Deseo tomar un pequeño tema, si sería agradable al Señor, titulado El Dios Inmutable obrando en una manera inesperada. Miren, estamos viviendo en un tiempo de cambio. Todo está cambiando. Todo lo que ustedes pueden mirar y ver con sus ojos que sale de la tierra y es material empieza a cambiar. Párrafo 12. Hace unos días, cuando primero vine a Phoenix, mi primera visita a Phoenix fue hace 35 años, este septiembre que viene, y yo vivía en el desierto, en la calle 16 y Henhouse, y fue allá, y ellos, la casa ya no existe. Hay una estación de servicio y la ciudad está allí. También el nombre de la calle ha sido cambiado en Enshawa a calle Buchelli, pues no hubiera habido manera de encontrarla si uno no hubiera preguntado por allí. Y eso ha sucedido en el lapso de 35 años. Todo es tan distinto. Recuerdo que viajábamos por donde está el proyecto del Gran Valle del Río Salado. Un hombre joven y yo en caballos, pues siguiendo burros. Ahora, hay un porqué allí.
Así que Phoenix ha crecido de montaña a montaña, se ha extendido por toda la región y ha cambiado bastante. Uno apenas se puede orientar. Cuando llegué aquí, creo que la población era como de 35.000 o 40.000 personas. Hoy es de 1.500.000. ¿Cómo ha cambiado este lugar? Eso muestra que va a la par con los tiempos. Cambia a medida que el tiempo cambia. Phoenix cambia, los otros lugares cambian. Párrafo 13. Luego, también sabemos que las carreteras, yo me fijé que ellos cambiaron. Las carreteras por las que uno solía entrar no son, ya no están allí, se han ido en alguna otra dirección. Si uno trata de seguir el sendero por el cual una vez entraba, uno se pierde, entra al desierto en alguna parte, así que las carreteras han cambiado, las ciudades han cambiado y la política ha cambiado. Ellos constantemente están cambiando, año tras año. La política cambia y las naciones están cambiando. Las naciones año tras año cambian. Ellas cambian su actitud, ellas cambian su programa. Párrafo 14. Y yo me fijo que las escenas cambian, así como los lugares. Ellos cortan los árboles, derrumban la montaña. Y ellos, allá en la Florida, ellos salen, uno sale y va por la costa. Y la primera vez que uno va por allí, no hay nada sino el agua de la costa. Y a la siguiente vez ellos ya hicieron una isla por ahí en alguna parte y tienen grandes casas nuevas construidas allí. Hacen islas hechas por el hombre, poniendo una gran bomba allí en el mar y sacando el agua rociándolo y luego nivelándola con excavadoras y lo demás. Y poniendo una ciudad encima de ella, con algunas cosas haciendo islas, con algunas casas haciendo islas. Derrumban la cumbre de las montañas por aquí, de tal manera que parece que casi ni un conejo pudiera subir por allí. Y ellos pusieron casas allí arriba que tienen un valor de 100 mil dólares. Párrafo 15. Las escenas cambian. Y nos fijamos que la gente cambia. Ha llegado a tal grado que la gente hoy no es amigable como solía ser. Yo no sé si ustedes lo notan aquí o no, pero nosotros sí lo notamos allá en el sur y en el este. La gente está cambiando año tras año. Ella está demasiado apresurada. Ella se tiene que apresurar y terminar esto. Y maneja por la calle a 90 millas por hora, pegada una a la otra. Y se detiene en una cantina y bebe por un par de horas antes de llegar a casa. Ha cambiado. Anda deprisa. ¿A dónde va? Párrafo 16. Ustedes se fijan que la mayoría de las mujeres hoy en día tienen máquinas de lavar y planchas eléctricas y lavadoras de vajillas de solo oprimir botones y todo de eso, de esa índole. Y sin embargo, ellas tienen menos tiempo para orar que el que han tenido una vez, alguna vez. Ustedes saben, Susana Wesley tenía 17 niños y ella, con esos 17 niños cargando el agua desde un manantial y lavando a mano. Y sin embargo, ella podía encontrar 2 o 3 horas al día para orar con sus niños, con 17 niños pequeños. Y de allí salió un Juan y un Carlos. Eso es el problema hoy día. Es la razón que nuestras escuelas están siendo abandonadas. La razón que no hay ministros entrando. Hombres jóvenes que estén interesados. Nosotros necesitamos más padres y madres que oren, es lo que necesitamos para hacer que nuestras escuelas se llenen. Corazones de hombres jóvenes ardiendo con celo por llevar el Evangelio, es lo que necesitamos. Pero las cosas están cambiando. Párrafo 17. Pudiéramos seguir un poco más adelante con respecto a la gente y traerlo a la iglesia. La iglesia está cambiando. Encontramos que nuestras iglesias están cambiando. Estamos realmente, más o menos, yo estoy hablando universalmente ahora, que nosotros estamos más, parece que estamos más interesados en tener números que lo que estamos interesados en salvar gente. Parece que todos quieren obtener el número más grande o tener la iglesia más grande o el edificio más grande o formar la denominación más grande o algo así, en lugar de pensar en la pobre alma perdida. Eso es una lástima, pero hay muchos de nosotros haciendo eso. Párrafo 18. Yo oí al evangelista notable, al hermano Billy Graham. Cuando él estuvo en Louisville, Kentucky,
Fui invitado con el doctor Mordecai Ham, un amigo íntimo, y bajo su predicación, Billy fue salvo. Y yo fui invitado a estar en el desayuno con ellos. Y el señor, en su predicación muy enérgica, dijo: "Yo llegué a una ciudad y me quedé allí 6 semanas". Dijo: "Yo tengo quizá 20.000 personas que hacen su confesión". Y dijo: "Yo tomo todas sus tarjetas y lo demás y se los doy a los ministros". Y dijo, luego al año siguiente, dijo: "Yo vuelvo allí y donde yo tenía 20.000 convertidos cuando estuve allí ese año, al año siguiente ni siquiera puedo entrar 20, encontrar 20". Dijo: "¿Qué es lo que pasa?". Y él, párrafo 19, yo diferiría solo un poquito con él. No para ser diferente de ese gran evangelista, el señor Graham, seguro que no, pero de la manera que él lo abordó al decir: "¿Qué es lo que pasa?". Y él señaló con su dedo y dijo: "Demasiado predicadores perezosos". Él dijo: "Sentados con sus pies sobre el escritorio día y noche y no toman esas tarjetas y les hacen un seguimiento". Él dijo: "Cuando Pablo estuvo aquí, él iba a una ciudad y tenía un convertido y regresaba al año siguiente y él tenía 30 o 40 de ese uno. Él tenía tatara, 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 nietos de él. ¿Ven ustedes?". Y él dijo: "Yo tengo 30.000 y al regresar, o mejor dicho, 20.000, y al regresar no puedo encontrar 20". Párrafo 20 por último. Bueno, pudiera haber sido debido a que yo soy pentecostal. Pero yo quería decir esto tanto que casi no podía quedarme callado. Pero pensé: "¿Qué predicador perezoso puso sus pies en la banca cuando Pablo lo salvó a él? Ven, fue que ese convertido, él mismo, fue guiado lo suficientemente profundo en Dios a tal grado que echó mano de Dios. Y si un hombre verdaderamente echa mano de Dios y Dios entra en el corazón del hombre, no se preocupen, las chispas estarán volando para todos lados, porque Él está lo suficientemente profundo en Dios y toda su vida está arraigada y cimentada en Cristo. ¿Ven ustedes? Pero, por lo tanto, nosotros sabemos que no es solo debido a los predicadores perezosos, es debido a que el convertido no va lo suficientemente profundo a tal grado que pierda la vista del mundo y las cosas del mundo. Si él alguna vez se acerca lo suficiente a Dios, él no hace eso. Pero nos damos cuenta que las iglesias cambian y la gente cambia. Los caminos cambian, las escenas cambian, la política cambia. Pero hay una cosa que no cambia, ese es Dios. Él sigue siendo el mismo. Yo soy Dios y no cambio. No importa cuánto tiempo ha transcurrido, Dios nunca ha cambiado ni una pizca y Él no puede cambiar. ¿Qué lugar? La razón que Él no puede cambiar es porque Dios es infinito y todo lo que es infinito no puede cambiar. Amén. Gloria a Dios. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje: El Dios inmutable obrando en una manera inesperada. Predicada en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 20 de enero del año 1962. Continuamos con la lectura. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermana. Sí, hermano, tienes sentido. Continuamos con la lectura de sus grandiosos mensajes, con este privilegio. El Dios inmutable obrando en una manera inesperada. Párrafo 21. Y entonces estudiamos esto solo un momento antes de darlo las escrituras. Infinito es infinito. No hay principio ni fin. Él es todopoderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Sabe todas las cosas, todos los lugares, todos los tiempos, todopoderoso. Él es Dios y no puede cambiar. Mira. Yo puedo tomar una decisión,
y decir que va a ser de esta manera. Y yo soy finito. Yo tendré que cambiar. ¿Por qué las cosas ocurren? Yo tendré que decir, bueno, yo estaba errado, pero Dios no puede hacer eso. Porque la primera decisión de Él es así para siempre. Él no puede cambiar sus decisiones. Él no las puede cambiar. Párrafo 22. Por lo tanto, si la actitud de Dios hacia un pecador que se quiso arrepentir, Adán y Eva, Dios hizo una manera para que ellos se arrepintieran y Él perdonó a ese pecador, entonces al venir el siguiente pecador, Dios tiene que hacer la misma cosa para ese pecador. O Él actuó mal cuando actuó con el primer pecador. Y si un hombre estaba enfermo y Dios sanó a ese hombre, y luego si viene otro hombre a Dios, Él tiene que hacer la misma cosa. O Él actuó mal cuando sanó al primero. Si Él viene bajo la misma base, que el lugar de reposo entonces para el alma que está buscando refugio. Párrafo 23. Mire, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Ahora nos preguntamos cómo el mundo apareció aquí. Ven, la palabra de Dios creó al mundo. Hebreos 11 nos dice que el mundo fue hecho de lo que no se veía. Ven. Dios lo habló a existencia porque Él era Dios. Él simplemente dijo, sea, y fue así. Por lo tanto, si en el principio era la palabra, y la palabra hablada era una palabra creativa, y toda palabra que es hablada no puede ser retractada como un error. Entonces, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lo cual es Cristo. Y ahora la palabra de Dios, escrita en la Biblia, es su palabra para nosotros. Y toda promesa tiene el mismo poder de creación detrás de ella que tenía la palabra de Dios en el principio. Si nosotros creamos, perdón, si nosotros creemos que ella es la palabra de Dios, depende de en dónde cae la semilla. Si ella cae en la tierra, una tierra que puede caer una humedad o un nutrimiento alrededor de la promesa de Dios, producirá toda promesa que hizo la Biblia. Esta, pues, la actitud mental correcta hacia cualquier promesa divina de Dios la hará acontecer. Si ustedes simplemente la miran y cuidan la palabra correctamente, porque el Dios infinito lo habló. La palabra de Dios, párrafo 24. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Oh, ¿cómo deberíamos descansar sobre esa divina promesa del Hijo de Dios? El cual dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Hay un lugar de reposo para el alma. Aleluya. Miren. Jesús dijo en la palabra, Jesús dijo, todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo daré. Pero algunas veces cuando Dios ejecuta algo y hace algo que nosotros pedimos, sin embargo no viene de una manera inesperada y algunas veces en un lugar inesperado y en un tiempo inesperado, pero Dios contestará su propia manera. Si ustedes simplemente ven, ustedes deben creerlo, aceptarlo, y luego no se retraten, aférrense a ello, echen mano de ello y digan, esto es, Dios lo dijo, eso lo concluye. Si Dios así lo dijo, está consumado, no importa cuánto tiempo pase, pueda que ni siquiera una sola molécula en existencia cuando Él dijo, sea, para que fuera un mundo, pero él es eterno, y después de un tiempo llegó a ver moléculas y átomos que aparecieron, porque él dijo que sería de esa manera. Párrafo 25, y aquí está una promesa también, en la cual podemos pensar, si él, el que dijo eso, ha traído a cumplimiento toda palabra, entonces él va a tener una iglesia que aparecerá ante él sin mancha ni arruga.
y nos conviene a y nos conviene, hermano, hermana, verdaderamente estar seguros que estamos bien con Dios, porque va a haber una iglesia y nosotros queremos ser parte de esa iglesia. No importa lo que haya aquí en la tierra, nosotros estamos buscando una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, y no podemos darnos el lujo de perder eso. Hagan lo que hagan, no olviden eso. No importa lo que haga el vecino, lo que hagan los demás, lo que haga su compañero de escuela, o su esposo, o su esposa, o alguien más. Es un asunto personal entre usted y Dios. Amén. Ustedes sencillamente deben ocuparse de su salvación. Su padre pudiera haber sido un gran hombre, su madre pudiera haber sido una gran mujer, pero ¿qué de ustedes? Ven, son ustedes. Ustedes lo deben tener para ustedes mismos. Muy bien, párrafo 26, mire, cuando Jesús dijo, si pidieras algo al Padre en mi nombre, yo lo haré. Miren, eso es decirlo sin lo de, yo lo haré. Y él estaba, ahora, hay condiciones, si crees cuando pides. Miren, en Marcos 11:22 nos damos cuenta que Jesús dijo, si dijeres a este monte, quítate y échate al mar, y no dudares, sino que creyeres que será hecho lo que habéis dicho, podéis recibir lo que habéis dicho. Ven, ahora miren, la cosa, ustedes no pueden nada más salir ahí y decir, monte, quítate. Ustedes tienen que tener un motivo y un objetivo para eso. Amén. ¿Ven ustedes? Y eso, ustedes se tienen que dar cuenta primero si es la voluntad de Dios y luego su motivo y objetivo hacia la voluntad de Dios. Y luego háblenle y quédense firmes allí. Aleluya. Se derrumbará. Sí, ven ustedes. Si ustedes obtienen las condiciones correctas, pero ustedes tienen que tener las condiciones correctas. Párrafo 27. Miren, ustedes deben recordar también que cuando Dios contesta algunas veces es de una manera inesperada. Él es inmutable, pero Él hace las cosas de manera inesperada. Miren, hablamos de unos dos casos antes de continuar. Pensemos en Moisés. A mí me gusta estudiar acerca de Moisés. Él era un hombre tan valiente. Él nos dio el Antiguo Testamento por medio del poder de Dios. Y muchas veces los escépticos dicen, bueno, Moisés escribió eso, pero ¿cómo sabemos que eso que es correcto? Bueno, ustedes pueden regresar y probar que es correcto. Y si él, quien podía decir lo que ha sido, y, o mejor dicho, lo que será y lo que iba a suceder, después de él, y eso se cumplió. Entonces yo creo que era correcto también. Ustedes ven, igual que si nosotros nos podemos parar aquí en la iglesia, y el Espíritu Santo puede retroceder en su vida y decirle lo que usted era, y usted sabe si eso es verdad o no. Bueno, si ustedes lo saben, y saben que esto es la verdad, entonces seguramente que ustedes pudieran creer que estará allí lo que él les dice que se cumplirá, porque esto testifica de aquello. Ven, y esto es verdad. Párrafo 28. Y así que vemos cómo los testigos de Hebreos 11 y de muchos lugares en la Biblia, que los héroes de fe son aquellos que se quedaron con la promesa de Dios. Simplemente quédense allí, sin importar lo que alguien más diga, y Dios se lo concederá a ustedes en su propio tiempo. Miren, Moisés fue a Egipto, o mejor dicho, estaba en Egipto. Él nació allá, un niño apropiado. Sus padres ven que él lo era, vieron que él lo era, y ellos no tuvieron temor del decreto del rey. Y luego cuando Moisés, enseñado por su madre, que fue buen maestro, su propia madre, que le podía contar esas historias. Moisés, tú eres mi hijo, pero tú naciste para un propósito, y Dios te usará algún día para libertar a Israel.
párrafo 29. Y después de la muerte de su preciosa madre, entonces me supongo que Moisés llegó a ser un gran gobernante. O mejor dicho, era el que seguía a Faraón. Era el que seguía, le seguía a Faraón allá. Era el heredero al trono. Entonces un día él se compadeció de sus hermanos. Y compadeciéndonos algunas veces por algo, sin embargo, aun si nos compadecemos, nosotros tenemos que actuar de la manera para así hacer la tarea correctamente. Seguro que sí. Miren, yo creo que Dios tiene misericordia de todos los hambrientos y de los que sufren. Y nosotros tenemos toda clase de organizaciones para alimentar a los hambrientos y cosas así. Yo creo que esa es una cosa maravillosa, pero sin embargo la verdadera tarea es el evangelio. Amén. Esa es la verdadera tarea, el evangelio, llevar el evangelio. Párrafo 30. Miren, nos damos cuenta que después que él se dio cuenta que era un fracaso en sus propias obras, porque él era un hombre inteligente, un hombre militar, y él se dio cuenta que era un fracaso. Entonces él huyó de la tarea, se fue al desierto y estuvo allí por 40 años. Y él ya tenía una esposa. Y lo demás, y tuvo sus hijos, o su hijo, mejor dicho, Gerson. Ahora, la cosa extraña es que con un llamamiento de Dios en su vida, me imagino que Moisés nunca fue capaz de escaparse de eso. Nunca fue capaz de escaparse. Y puede que haya personas aquí en esta noche que no se escuchan, que durante su vida, en algún momento, sintieron que había un llamamiento en su vida y nunca le han prestado atención a ello. Ustedes serán miserables mientras vivan, hasta que le presten atención a esa vida. Párrafo 31. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos este glorioso mensaje, el Dios inmutable obrando en una manera inesperada, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 20 de enero del año 1962. Continuamos, hermana Reina, los párrafos 31 al 37. Amén. Continuando con la lectura del mensaje, el Dios inmutable obrando en una manera inesperada. Párrafo 31. Entonces no hay duda de que hay personas aquí esta noche que han estado buscando al Espíritu Santo por años. Y ustedes solo dicen, bueno, yo no sé, yo lo debería recibir. Bueno, ustedes nunca estarán satisfechos hasta que lo reciban, ¿ven? Porque ustedes fueron hechos para recibirlo. Y ahora ustedes deben hacer que eso sea la primera cosa en su vida. Amén. Si ustedes comen otra vez, o si ustedes beben otra vez, o si duermen otra vez, o lo que ustedes hagan, ustedes deben encontrar eso. Eso es correcto. Eso debe ser la primera cosa. Eso es. Solo quédense allí con la promesa de Dios. Él se lo prometió a ustedes. Así que quédense allí con ello. ¿Ven? Y Dios lo manifestará. Miren, y él lo pudiera hacer en un momento inesperado. Usted dice, bueno, hermano Branham, yo he estado trabajando duro hoy y estoy un poco cansado y no me he sentido bien por 3 o 4 días. Ese pudiera ser justamente el momento, ¿ven? Ustedes nunca saben cuándo va a suceder. Amén. Yo me pudiera detener aquí y por días contarles las experiencias de cuántas veces cuando yo voy al bosque a buscar al Señor, los abrojos me rasguñan y los pájaros me molestan, los mosquitos me pinchan. Ahí es precisamente cuando Dios está a punto de hacer algo. Amén. En ese momento, justamente cuando parece completamente inesperado, entonces Dios aparece, toma control. 32. Ahora miren a Moisés. Moisés, en ese entonces, un gran pastor anciano. Él ya tenía 80 años de edad. Él tenía 40 antes que tomara su posición por Dios. Y luego él apacentó ovejas allá
Y me imagino que estuvo 40 años en el desierto y él se estaba envejeciendo. Quizás la barba estaba canosa y el cabello largo y canoso le ondeaba. Y ahí estaba él, no en una iglesia. Él estaba al pie del monte Horeb. Y Dios no descendió a través de un sermón, sino en una zarza ardiendo. ¿Ven? Un momento inesperado, un lugar inesperado y de una manera inesperada. ¿Amén? Pues él pensó que Dios lo encontraría allá con la vara en su mano, o mejor dicho, su espada, o con lo que él mató al egipcio. Pero Dios ni siquiera se encontró con él en su iglesia, sino al pie del monte. Dios no se encontró con él en los himnos, sino en una zarza ardiendo. Y no cuando él era un joven, sino cuando ya era un anciano. Dios lo llamó después que él tenía 80 años de edad. Piénsenlo. Así que algunas veces nosotros pensamos que porque tenemos 35 o 40 años, o los que ustedes tengan, ustedes nunca están demasiado viejos. Amén. Ustedes tienen un alma que tiene que vivir para siempre. Sí, señor. 33. Así que recuerden que siempre es de esa manera. Dios, el Dios inmutable, en un momento inesperado y de una manera inesperada y en un lugar inesperado. Tomemos a Jacob. Jacob estaba huyendo. Él quedó atrapado entre dos fuegos. Ahora él iba a casa. Y Labán, su suegro, venía tras él en esta dirección, porque su esposa le había robado sus dioses. Y entonces él se dio cuenta que Esaú venía tras él en esta otra dirección, su hermano a quien él había engañado. Miren, ese fue un gran momento inesperado para que Dios lo visitara, pero él estaba ahí, venía Labán en esta dirección y aquí venía Labán viniendo en esta dirección y Esaú en esta otra dirección. Pero Jacob cruzó el arroyito y luego entró en desesperación y quizás por primera vez en su vida él echó mano de algo que era real y fue capaz de aferrarse hasta que vino la bendición. 34. Esa sería una gran lección para todos nosotros. Cuando ustedes echen mano de algo que es real, aférrense a ello. No lo suelten. No importa cuántas veces el sol pase o lo que suceda, cuántos dolores de hambre vengan o todo lo que sea, aférrense a ello hasta que sean bendecidos de ello, hasta que ustedes tengan la promesa de ello. Aférrense. Él puso aparte a su esposa y a todos y se separó. Y se aferró porque estaba atrapado entre dos fuegos. Y Dios se encontró con él de una manera inesperada, en un momento inesperado y en un lugar inesperado. Allí fue donde Dios se encontró con él. 35. Isaías, el profeta. Un hombre joven que se había apoyado sobre el brazo del buen rey. Y él era un buen hombre. Y él había tenido las cosas fáciles, pero un día el rey murió. Isaías, el profeta, fue al altar en la casa de Dios. Y mientras estaba orando allí, él quedó atrapado entre sus propios pecados y la visión. Y él clamó, ¡ay de mí! Cuando vio a los ángeles con alas sobre sus rostros, alas sobre sus pies y volando, clamando, ¡santo, santo, santo es el Señor! Él clamó, ¡ay de mí! Porque soy un hombre inmundo de labios. Él fue atrapado en un momento inesperado, en un lugar inesperado. Él pensó, iré allá y haré mis oraciones y me levantaré y seguiré adelante, porque la gente cree que yo soy un buen predicador o pastor o algo de esa índole. Pero él fue atrapado allí. No únicamente fue atrapado en esa condición con la visión, sino que fue atrapado siendo inmundo de labios en la casa del Dios viviente. Amén. Oh, hermanos,
si eso se escudriñara por toda esta ciudad esta noche, de ministros que se paran mañana en la mañana y les dirán a ustedes que no hay tal cosa como sanidad divina y que no hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo, habría algunos más clamando, ¡ay de mí, inmundo de labios! Es verdad, sí, exactamente. 36. Los jóvenes hebreos, miren, ellos también fueron atrapados en un gran apuro. Ellos fueron atrapados en un lugar inesperado, donde se encontraron con Dios, pues Dios vino a ellos en un horno de fuego ardiente, en un momento inesperado, en una manera inesperada. Pero Dios es el Dios inmutable, el Dios inmutable, y Él hace las cosas de esa manera, en un lugar inesperado, en un momento inesperado, y así sucesivamente. 37. Israel pidió un rey poderoso. Ellos querían un rey que los libertara. Eso es lo que ellos esperaban que Dios les enviara. Un rey poderoso que marcharía como David. El hijo de David se levantaría, descendería por los corredores del cielo, descendería a la tierra con un saludo completo de ángeles. Y el Padre miraría desde el cielo y diría, les estoy enviando a ustedes ahora al Mesías. Y ellos lo tenían todo arreglado, que de esa manera él iba a venir. Pero, ¿qué obtuvieron ellos? Ellos obtuvieron un bebé en lugar de un rey poderoso. Un bebé nacido en un pequeño establo, al lado de una colina, una pequeña cueva, establo con paja y estiércol de los animales, y un bebé. Pero fue la respuesta a la oración de ellos. Él era exactamente lo que ellos necesitaban, pero ellos lo querían a su propia manera. Ellos lo querían de la manera que ellos pensaron que era mejor. Pero Dios sabe cómo enviarlo de la manera que Él sabe que es mejor, porque Él es un Dios infinito y Él sabe exactamente cómo enviarlo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Gloria Amén, a Dios. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. El Dios inmutable obrando en una manera inesperada, predicada este servicio en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 20 de enero del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Edith, en los párrafos 38 al 44. Dios les bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, el Dios inmutable obrando en una manera inesperada. Párrafo 38. Él conoce sus necesidades. Él sabe cómo traérselo a ustedes. Pero el problema de ello es porque no viene de la manera que ustedes piensan que debería venir. Entonces ustedes se desaniman todos y se lo regresan a Él. Pidamos a Él y creamos que Él lo enviará exactamente de la manera que Él lo quiere enviar. Aceptémoslo sobre esa base. Eso es correcto, ¿ven? Si ustedes le piden a Él, no lo hagan un mentiroso. Él no puede mentir. Él prometió, si algo pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Miren, Dios no puede mentir. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Nosotros creemos eso. Seguramente que lo creemos. 39. Ellos obtuvieron un establo. Así que, ¿qué hicieron ellos con ese bebé en un establo? ¿Era ese el rey poderoso? Ellos lo rechazaron, sí, señor. ¿Por qué? Porque él no vino en la manera que ellos esperaban que él viniera. Y amigos, ustedes pudieran pensar que esa fue una cosa horrible. Sí lo fue. Pero ¿saben ustedes que nosotros somos culpables de la misma cosa? Nosotros somos culpables de la misma cosa. Nosotros le pedimos a Dios cosas y luego andamos por ahí. Y si Él no derrama algo sobre nosotros y nos da algo que pensamos que deberíamos tener, entonces sencillamente se lo regresamos a Él. ¿Ven? No hagan eso. Pídanle a Él. Quédense allí con ello. Sí, Señor. Aférrese a ellos si ustedes saben que es real. 40. ¿Y qué es más real que la palabra de Dios?
y el Verbo de Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros, Cristo. Y ahora Cristo envió el Espíritu Santo y Él es Dios en espíritu. Así que entonces aférrese a ello. Si el Espíritu Santo está aquí y nos dio esa promesa, quédese con ella. ¿Cuál es el problema con nosotros, gente pentecostal que profesa tener el Espíritu Santo y tiene miedo de confiar en Dios casi en cualquier cosa? ¿Cuál es el problema? Nosotros lo estamos esperando de alguna u otra manera. Yo pienso que lo que estamos haciendo, les diré la verdad, yo pienso que estamos esperando que Dios venga y nos haga florecer en una enorme organización de este tipo y de ese tipo. Y cuando ustedes hacen eso, se forman un complejo de los demás. La cosa que deberíamos hacer, hermano, es olvidarnos de eso. Sus organizaciones están bien, pero lo que nosotros queremos son cristianos nacidos de nuevo, con salvación en sus corazones y el poder del Espíritu Santo allí adentro, para amarnos unos a otros y para extendernos y para sentir el uno por el otro. Sentimientos gloriosos, sentimientos de esperanza y afectos fraternales que nos unan. Eso es lo que Dios quiere que tengamos. Él es el Dios infinito y Él no puede cambiar sus palabras. Él no las puede cambiar. 41. Ahora, fíjense bien, así que ellos lo rechazaron de la manera que Él, que ellos lo esperaban que vinieran. Y nosotros nos fijamos que Él sí vino de la manera escritural. Él vino exactamente de acuerdo al plan escritural. Y también cada uno de estos vino de igual manera, en el lugar correcto, en el momento correcto y en la manera correcta. Dios siempre lo hace a su manera y es la manera correcta. 42. Miren, Moisés, ¿por qué dudaría él? Él fue llamado al nacer. Él era un bebé cuando Dios lo llamó. Él nació en un mundo para un propósito. Él nació profeta. No debía haber sido una cosa difícil para Moisés pensar eso, estar sin esperarlo, pero él debía haber estado esperando que Dios lo llamara. Jacob. Dios apenas le había hablado y dicho, Jacob, vuelve a casa. Yo estaré contigo y te multiplicaré. Yo haré de tu simiente como la arena del mar. ¿Por qué estaba él tan, fue tan inesperado entonces que Dios viniera a él esa noche? Cuando Labán venía en una dirección y Esaú en otra dirección. Sin embargo, Dios le había prometido. Amén. Allí lo tienen, amigos. 43. Cuando Dios hace una promesa y la oposición se levanta, eso es solo para probar si ustedes realmente tienen la palabra o no. El hombre que tiene buen oro no le importa ir a la piedra probadora. ¿Ven? Eso es verdad. ¿Ven? Es simplemente una, Pedro dijo, creo que fue, que estas pruebas vienen para probarnos, examinarnos, para ver qué haremos con ello. Eso es correcto. Cuando ustedes reciben el Espíritu Santo y su esposo la va a correr a usted de la casa, o su mamá lo va a hacer que se vaya de la casa, esas cosas, no desista y regrese al mundo. Ese es únicamente un tiempo de prueba. 44. Jacob, él debió haber sabido bien eso, pero él había desperdiciado mucho su vida y huyendo y lo demás, de allí para allá. Y él, a mí me gusta lo que él dijo allí. Yo pasé este Jordán únicamente con mi cayado y ahora regreso con dos ejércitos. Regreso bastante multiplicado. Y él dijo, aquí está Esaú, mi hermano, viniendo en esta dirección. Y mi suegro está por acá atrás de mí. Y eso. Cuando él entró en esa clase de condición, pero él fue al lugar correcto y empezó a recibir inesperadamente, me imagino la respuesta. Pero Dios descendió y él tuvo un combate de lucha libre y se quedó con Dios y se aferró hasta que vino la bendición. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje. El Dios inmutable obrando en una manera inesperada. Predicada en Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Día 20 de enero del año 1962. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 45 al 51.
Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, el Dios inmutable obrando de una manera inesperada. Párrafo 45. Me gusta Jacob de esta manera, cuando él de hecho vio algo que era correcto, cuando él echó mano de algo que era verdadero, él se aferró de ello hasta que obtuvo resultados. Oh, sí, si nosotros hiciéramos eso, si tan solo la iglesia hiciera eso, si ustedes tan solo estuvieran convencidos que es correcto y supieran que es la promesa de Dios y que no puede fallar, usted simplemente no puede fallar. Alguien los convence a ustedes diciendo, eso es para otra generación, no era para nosotros, y eso es no escritural. Jesús dijo en Marcos 16, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Ven? ¿Dónde? ¿Qué tan lejos? Por todo el mundo, a toda criatura. Estas señales seguirán a toda criatura que cree, por todo el mundo. Pedro dijo en el día de Pentecostés, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. 46. ¿Cómo lo van a hacer ustedes? El evangelio debe ser predicado a todo el mundo, empezando en Jerusalén. Lucas 24:49. Él dijo, pero quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido de poder de lo alto. Después que el Espíritu Santo, Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En todas partes, el Espíritu Santo dando testimonio con señales y prodigios siguiéndoles. ¿Cómo nos vamos a escapar de ello? Es promesa de Dios. No permitan al diablo. Él es un hablador como él lo son, solo. Y una persona aparentemente versada en la escritura, pero él la tuerce para que diga algo que ella no dice. Y sin embargo, la Biblia dice, es tan sencillo que aún por torpe que seas, no se extraviará. Solo eche mano a la promesa de Dios y aférrese a ella. Aférrese a esa hasta que eche mano de otra. Cuando ustedes ven que esta es contestada, entonces echen mano de esta otra. Entonces aférrese a esta, a esa, hasta que tenga otra. Entonces solo sigan escalando. 47. Como ese coro que estaba cantando anoche, allá en la otra iglesia, en la iglesia del hermano Outlaw, cantando la primera esfera fue regeneración. Y luego él continuó y otro recibió algo más. Y después de un rato él pasó por Martes, Júpiter y llegó a la vida, a la Vía Láctea, y continuó subiendo. A mí me gusta eso. ¿Ven? Solo continúen escalando de esfera en esfera. Echen mano de la promesa de Dios y diga, Dios, tú prometiste salvarme. Aférrense a ellos, quédense allí mismo, hasta que sean salvos. Dios, tú prometiste llenarme con el Espíritu Santo. Quédense allí mismo hasta que sean llenos con el Espíritu Santo. Si ustedes están enfermos, digan, tú prometiste sanarme. Yo me quedaré aquí mismo hasta que tú me sanes. Ahí lo tienen. De esa manera se debe hacer. Quédese con ello. Dios es infinito. Él es inmutable. Él no puede cambiar. Él lo hace en maneras inesperadas. Pero aférrese hasta que venga. No le digan a Dios cómo quieren ustedes que Él lo haga. Él lo hará de la manera que Él lo quiere hacer. ¿Ven? No le digan cómo hacerlo. 48. Ahora fíjense bien, miren, nos damos cuenta que Isaías nació profeta. Miren, él estaba en el puesto del deber, cuando estaba allá en el altar. No era una cosa extraña que un profeta viera una visión, así que él debió haber recordado eso. Él estaba exactamente en el cumplimiento del deber, así que él no estaba fuera de la escritura, él estaba exactamente en la escritura. Dios dijo, si hay uno entre vosotros que sea espiritual o profeta, yo, el Señor Dios, me daré a conocer a él. Si sucede lo que ese profeta dice, entonces óiganlo. Si no sucede, rechácenlo. Así que
¿Ven ustedes? Jacobo estaba en línea con la escritura. Moisés estaba en línea con la escritura. 49. Y Elías. Tomemos a Elías aquí. Me gustaría hablar de él. Miren, él se fue allá al desierto y se puso temperamental. Y Dios le envió, lo alimentó por medio de un ángel y lo llevó al desierto y él vagó por 40 días y noche. Y cuando menos pensó que sucedió, él se metió en una cueva y el profeta ya metido, él oyó el viento recio azotando, soplando. Él oyó las rocas crujir y todo. Él pensó, bueno, eso está bien. Yo he estado en el Monte Carmelo. Yo sé que él contesta con el trueno y con el relámpago y con la lluvia. Yo sé eso. Pero lo que captó la atención del profeta fue ese inesperado silbo apacible y delicado. Allí es donde nos hace brincar a tantos de nosotros, gente pentecostal. ¿Ven? Nosotros estamos esperando algo de alguna otra manera. Cuando Dios lo trae a su propia manera, ¿ven? Pensamos que deberíamos de venir de la manera que nosotros lo esperamos. Pero Dios lo envía a su propia manera, de la manera que Él lo quiere hacer. 50. Miren, Jesús, cuando ellos pidieron un rey, en Isaías 9:6, Él dijo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y pues, él vino exactamente en línea con la escritura, ¿cierto? La congregación dice, amén, exactamente como decía las escrituras. Moisés estaba en la línea, pero no vino de la manera que él pensó que vendría. Él pensó, iré allá y mataré a ese Egipto. Eso lo concluirá. Entonces todos los hijos de Israel dirán, fulano de tal, él, ¿ven? Él es nuestro conquistador, pero no vino de esa manera. Pero él todavía estaba en línea con las escrituras. Jacob y todos los demás estaban en línea con las escrituras cuando Dios obró. 51. ¿Y qué si nosotros nos alineamos con la palabra de Dios y nos aferramos a ella? ¿Qué puedo yo, hermano Branham? ¿Qué puedo hacer yo para estar alineado con la palabra de Dios? Solo recíbala en su corazón y créala. Toda promesa suya es de ustedes. Ustedes la pueden obtener. Les pertenece a ustedes. Cada promesa en la Biblia, ustedes cantan, es mía. Cada capítulo, cada versículo, cada línea. Yo estoy confiando en su amor divino, pues cada promesa en la Biblia es mía. ¿Ven? Amén. No importa cuál sea la promesa, es de ustedes de todas maneras, porque Dios se las dio a ustedes. El que quiere que venga y que tome las fuentes del agua de vida gratuitamente, es de ustedes, les pertenece. Toda promesa les pertenece a ustedes si tienen fe para apropiarse de ella. Y será hecho, si ustedes sencillamente lo creen. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Rica, Dios le bendiga. Continuamos este glorioso mensaje, el Dios inmutable obrando en una manera inesperada, predicada en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 20 de enero del año 1962. A continuación, hermana Margarita, en los párrafos 52 al 58. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con este privilegio de durar estos grandiosos mensajes. El Dios inmutable obrando en una manera inesperada. Párrafo 51. ¿Y qué si nosotros nos alineamos con la palabra de Dios y nos aferramos a ella? ¿Qué puedo yo, hermano Brana? ¿Qué puedo hacer yo para estar alineado con la palabra de Dios? Solo recíbanla en su corazón y créanla. Toda promesa es suya. Es de ustedes. Ustedes la pueden obtener. Les pertenece a ustedes. Cada promesa en la Biblia, ustedes cantan, es mía. Cada capítulo, cada versículo, cada línea. Yo estoy confiando en su amor divino. Pues cada promesa en la Biblia es mía. Ven, no importa cuál sea la promesa, es de ustedes. De todas maneras, porque Dios se la...
¿Cuál, hermano? Ah, disculpe, hermano. Yo comencé en el 51. Sí, hermano. Dios les bendiga. Párrafo 52. Mire, pero cuando Jesús vino, nos dimos cuenta que él nació en un establo. Así que rápidamente los judíos no estuvieron de acuerdo. Él no vino de la manera que él pensó, que ellos pensaron que él iba a venir. Así que ellos sencillamente lo excomulgaron de su compañerismo. Y él ya no estuvo más en eso. Pero fíjense bien en lo que él hizo. Él, cuando él, eso no lo detuvo. Cuando Pentecostés nació al principio, la iglesia también fue excomulgada. Eso no detuvo el mensaje. Continúa de todas maneras. Jesús no puede ser detenido. ¿Quién puede detener a Dios? Ustedes no lo pueden detener. No, ustedes no lo pudieran detener tanto como pudieran. Sería más fácil que ustedes detuvieran el sol. Pero ustedes no pueden detener a Dios. Tu programa va a seguir adelante. Párrafo 53. Así que vino cuando las iglesias allá en el pasado estaban orando por un avivamiento, vino de una manera inesperada. Él tomó a un grupo de un hombre de color ciego de un ojo aquí en California y un par de vagabundos en la calle y personas así, y los llenó con el Espíritu Santo y empezó un fuego. Miren hasta dónde ha llegado ahora. Es la iglesia que está creciendo más rápido en el mundo. Ellos tuvieron más convertidos al año pasado que todos los demás juntos. Sí, eso es correcto. Nuestro visitante dominical, la revista católica, así lo dijo. Ellos registraron 1.500.000. ¿Qué? La palabra de Dios sigue navegando, navegando y navegando. Tu pueblo nunca se deshará. Ellos son soldados, amén, porque la palabra del Dios viviente está ardiendo en sus corazones. Eso es correcto. Dios les está enviando cosas en diferentes lugares, bendiciéndolos, sacándolos adelante. Párrafo 34, miren, mantengamos nuestras mentes en la palabra y en Dios, y mantengámonos marchando hacia adelante. Miren, no se desvíen, diciendo, nosotros vamos a ser el grupo más grande, o nosotros tenemos el mejor grupo en la ciudad, las multitudes mejores vestidas vienen a nuestra iglesia, o algo de esa índole. Si ustedes tienen eso en su mente, ustedes han caído allí mismo, ven, sí señor, solo recuerden que donde quiera que estaba el Espíritu, allí estaban las criaturas vivientes. Eso es correcto, quédense con el Espíritu de Dios, hagan lo que hagan, quédense con ese espíritu. Párrafo 55. Miren, Jesús, cuando él creció, él probó que él era ese Mesías por el cual ellos habían orado. Él les mostró a ellos su señal de Mesías. Él probó que era el Mesías por medio de las señales que él hizo. Miren a la mujer en el pozo cuando él le dijo a ella de sus pecados, que ella había tenido 5 esposos. Pues ella dijo, Señor, nosotros sabemos que cuando venga el Mesías, Él nos declarará todas las cosas, pero ella no sabía quién era Él. Él dijo, yo soy Él. Miren a Natanael, cuando él regresó con Felipe y entró en la presencia de Jesús, y Jesús le dijo, ¿quién era Él? ¿De dónde vino Él? Lo que había estado haciendo, oh hermanos, eso lo probó. Él dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. ¿Qué cosa? Seguro. ¿Debido a qué? A que él fue probado. Párrafo 56. Él era él. Él no fue presentado en la manera que Israel pensó que él sería introducido. Ellos pensaron que él será un rey poderoso con una vara en su mano. Y él herirá y golpeará a los romanos en la cabeza con ellos. Pero esa no era la manera de Dios. Eso ni siquiera estaba en la escritura, que él hiciera eso en esa venida. En la siguiente es cuando él va a hacer eso. Ellos tenían la primera y la segunda venida confundidas.
Así que en ese entonces él vino manso, humilde, sentado en una mula, cabalgando, y salió de la ciudad más pequeña entre todas las grandes provincias. Y oh, se cumplieron las escrituras de su venida, de la manera que iba a venir, pero ellos fallaron en ver eso. Ven, pero él obró la señal mesiánica, probó que él era el Mesías, y ellos lo rechazaron porque él vino de una manera inesperada para ellos. Párrafo 57. Miren, si ellos tan solo hubieran estado dispuestos a aceptarlo sobre la base en que Dios lo envió. ¿Podemos nosotros esta noche, gente pentecostal, aceptarle el Espíritu Santo sobre la base en la cual Dios lo envió? ¿Podemos esperar que el Espíritu Santo haga lo que Dios dijo que haría cuando Él viniera? Esa es la base sobre la cual queremos nosotros aceptarlo. O queremos decir que yo creo que recibí el Espíritu Santo cuando creí, yo estreché la mano de mi pastor y déjenme decirles, yo creo que tengo el Espíritu Santo. Eso no es lo que dice la Biblia. Cuando Él venga, Él testificará de mí, dijo Jesús. Ven, cuando Él venga. Párrafo 58. Ahora, ¿cómo testifica el de Dios? Él testifica por medio de la vida que Él vive en ustedes. Por sus frutos los conoceréis. Ustedes pudieran decir, bueno, hermano Brana, yo tengo el Espíritu Santo, yo hablé en lenguas, yo creo eso también. Pero si esa vida no sigue esa experiencia, entonces algo anda mal. Ven, ustedes tienen la cosa errada. Ven. Pero si ustedes tienen el verdadero Espíritu Santo y ustedes hablaron en lenguas, entonces la vida los sigue. Y luego, si ustedes reclaman que tienen el Espíritu Santo y tuvieron la experiencia y luego su vida no concuerda con la palabra de Dios, entonces ustedes tienen el Espíritu incorrecto. Ven, porque ustedes no pueden recoger uvas de los de abrojos. Ustedes saben eso. Ven. Y por sus frutos los conoceréis. Párrafo 59. Y Jesús, cuando Él vino. Amén, hermana. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje: El Dios Inmutable obrando en una manera inesperada. Predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 20 de enero del año 1962. Continuamos, párrafo 59 dice, y Jesús, cuando Él vino reclamando que era el Mesías, Él hizo las obras del Mesías. ¡Amén! Él dijo, si no hago las obras de mi Padre, no me creéis, pero si hago las obras de mi Padre, entonces creed a las obras. ¡Qué declaración! Es igual hoy día. Como Él lo prometió en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Párrafo 60. Las denominaciones, las grandes organizaciones del mundo, ¿qué esperan ellas cuando ven un avivamiento surgir en la ciudad? ¿Qué esperan las denominaciones? Un gran discurso intelectual. Él tiene que venir por medio de una fina educación, palabras elocuentes, y ser capaz por medio de una personalidad, conseguir cooperación de todas partes y todo de esa índole, y un programa enorme. ¿Qué hacen ustedes? Hacen que vayan al altar a un montón de jezabelas con caras pintadas que nunca se quitan el maquillaje, o un montón de tipos fumadores de cigarrillos que reclaman ser cristianos y que nunca han enmendado sus vidas, todavía tan fraudulentos como un barril de serpientes. ¿Me quieren decir que ese es el Espíritu Santo? ¡No, Señor! El Espíritu Santo es santidad y poder de la resurrección de Jesucristo. Amén. La Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Eso es verdad, mi hermano. No hay duda. Pero la párrafo 61. ¿Qué es? Pongan allí arriba a un hombre que tartamudee un poquito y que se le entienda solo un poco cuando habla y deletree mal algunas palabras o los pronuncie mal. Entonces ellos dicen, no hay nada en ese tipo. ¿Qué acerca de Deus Modi? Fue uno de los más grandes que ustedes han tenido desde Charles Finney. Eso es correcto. ¿Qué es
¿Qué de Modi? Él casi ni podía leer su nombre, un zapatero. Un día allí, él estaba predicando a los nativos londinenses, allá en Inglaterra, y trató de leer la Biblia y la pronunció mal. ¿Qué? Creo que él llamó a los filisteos filisteos, o algo, que a una clase de palabra que él pronunció. Él leyó otra vez la mitad del versículo, él trató otra vez. Él pensó que tendría tiempo para tratar de deletrearla. La pronunció mal otra vez. Él regresó y leyó toda la cosa. Y la pronunció mal otra vez. Párrafo 62. Él cerró la Biblia y él sabía que esos nativos londinenses que estaban sentados allí solo tenía que ser intelectual para ellos. Él cerró la Biblia y dijo, Señor Dios, yo hablaré con la lengua con la que tú me enviaste, hermano. Él hizo pedazo ese lugar. Él lo hizo. Las lágrimas le rodaron por las mejillas. Un reportero fue a investigar para ver por qué él estaba atrayendo tanta gente. Y el reportero fue y escribió un artículo. Dijo, ¿para qué vendría alguien a ver a Dwight Moody? Él dijo, en primer lugar, él es de apariencia poco atractiva. Y dijo, en segundo lugar, dijo, él habla por la nariz. Él no tiene elocuencia al hablar. Y dijo, su gramática es de lo peor. Y dijo, él es de apariencia horrible. Él es gordo y redondo y con barba por toda su cara. Oh, ellos le llamaron casi de todo. Su administrador vino y dijo, señor Modi, aquí está lo que el periódico dijo acerca de usted. Él leyó lo que era, lo revisó. Decía, ¿para qué vendría alguien a ver a Modi? Y el señor Modi solo leyó una frase. Dijo, sí, seguro que sí. Ellos vienen a ver al Señor. Eso es todo. Ellos no venían a... Si vinieran a ver a Dwight Moody, eso sería algo diferente. Uno entonces tendría que ser atractivo. Párrafo 63. Hermano, si ustedes vienen para un discurso intelectual, eso es lo que ustedes están buscando, eso es lo que ustedes esperan. Pero si ustedes vienen para ver el poder y la demostración del Espíritu Santo, se necesitará el poder del Dios del cielo para hacerlo. Eso es correcto. Depende de lo que ustedes están buscando, lo que están esperando. Cuando yo vengo a la iglesia, yo espero salvación. Yo espero gente santa, yo espero ver a un grupo limpiado de una vida de pecado. Eso es lo que uno espera, porque eso es lo que Dios requiere. Pero ven ustedes cómo estábamos quitando las trancas. 64. El hermano Supergun, un anciano ministro metodista, amigo mío, solía predicar, decía, quitamos, o hablaba, cantaba al respecto, mejor dicho. Él decía, quitamos las trancas, nos comprometimos con el pecado, quitamos las trancas, las ovejas salieron, pero ¿cómo entraron los chivos? Porque quitaron las trancas, eso es correcto, porque quitaron las trancas. Quédense con la palabra, Dios es infalible, Dios es el infinito que no puede cambiar, Él es inmutable. El Dios inmutable, el mismo que cayó en el día de Pentecostés y llenó toda la casa con un viento recio que soplaba y lenguas de fuego repartidas se asentaron sobre ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ese es el mismo Dios que esperamos ver hoy. Depende de lo que usted está esperando, el Dios infinito. Por último, 65. Yo soy Dios y no cambio. Él no cambia, Él no puede cambiar. Si eso es lo que Él, Dios, Él les dio a aquellos primeros expectantes de allá del pasado. Eso es lo que Él les dio a los segundos expectantes. Eso es lo que Él les dio a los terceros, a los cuartos. Y a todo aquel que Él llama le da la misma cosa. Él dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Si una vid produce un pámpano y da uvas, entonces la siguiente vid, o mejor dicho, el siguiente pámpano que esa vid produce, dará uvas. Usted no puede hacer que una vid de calabazas y otra de sandías y luego uvas. No puede hacer eso, ¿ven? Eso muestra que ha sido echada. Es una vid que ha sido injertada. Eso es correcto. O es alguna vid que ha sido, o mejor dicho, algún pámpano que ha sido injertado en la vid. Amén, mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo concluimos con este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana, a partir de los párrafos 66 de este glorioso mensaje, el Dios inmutable obrando en una manera inesperada, predicada en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 20 de enero del año 2020.
1962. Nos despedimos, mis amados hermanos, con una oración. Gracias, Padre Celestial, por este glorioso compañerismo, Señor, que tú nos brindas. Comida especial de águilas, oh Padre. Hemos visto en tu glorioso mensaje de un pendón. Como dijiste tú, Señor, que cuando un hombre o una mujer están vestidos con toda la armadura de Dios, eso no es poder, es autoridad de lo alto. Cuando Él habla, los demonios gritarán, dice, y los frenos chillarán, la misma muerte se estremecerá y las tumbas se abrirán ante la autoridad de Jesucristo y lo que le dio a su iglesia. También dices que todos saben esto. Estas señales seguirán a los que creen. Levanten la autoridad, el pendón. Oh Padre amado, ¿cómo nos explica, Señor, de la misma manera, en este glorioso mensaje, el Dios inmutable obrando en una manera inesperada? Tú actúas, envías, Señor, a veces problemas, inconvenientes. Tú dices que es para probarnos y examinarnos, oh Padre amado. Y todos pasaron por ese camino, por esa vía, Señor. ¿Y qué es de nosotros? Entonces, estamos agradecidos por tu glorioso mensaje. Un mensaje que estuvo en misterio, Señor. Estaba escondido para sabios y entendidos, pero tú lo revelaste para pequeñitos que quieran aprender. Eso es Apocalipsis 17, Señor. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como sí lo anunció a su siervo, los profetas. Y nuestra realidad, oh Padre, que estamos viviendo ahora mismo, Señor. Apocalipsis 18 al 11, comiendo el libro, Señor, profetizando nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, Señor. Muchas gracias por ese privilegio que tú nos das. Danos sabiduría, entendimiento, fuerza, valor, Señor, para continuar con este glorioso compañerismo y los mensajes de nuestro profeta Elías, William Marion Branham. Gracias, Padre amado. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que bendigas a cada uno de vuestros hermanos, Señor. Amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Mientras ella huía de acá la palabra.
Jesucristo recibió su nombre.